Bien, en esta pregunta que nos dicen multigesta de 35 semanas que acude por contracciones uterinas continuas y nos dicen que es un embarazo bicorial, biabniótico, donde el primero está cefálico, el segundo está podálico y ya está en dilatación de 3, altura menos 1, borramiento 90% y nos preguntan cuál es la conducta a seguir. Entonces... Rápidamente acá debemos recordar cuándo se indica parto vaginal y cuándo cesárea en un embarazo doble, ¿ya? Miren, parto vaginal indicamos siempre en cuando el primero esté cefálico, siempre. O si tiene menos de 32 semanas, los dos deberían estar cefálicos. En cambio, cesárea cuando el primero está no cefálico. Cuando es el mono-mono, monocorial mono monoamniótico o cuando ya son ciameses fetos unidos, o trillizos, etc. ¿ya? Entonces, este esta gestante, el primero está cefálico. Entonces podemos darle chance vaginal, por lo cual la respuesta sería continuar con el trabajo de parto. Doctor, ¿por qué no la sé? Porque eso nunca se hace. O sea, no lo puedes sacar al primero por parto vaginal y al segundo por cesárea, eso es ilógico. O bien lo sacas a los dos por parto vaginal o bien a los dos por cesárea. ¿Ya? Pero nunca uno uno, pues, ¿no? No, se tardaría mucho. Y recuerden que no debe demorar la salida del segundo demasiado, porque hay desprendimiento de placenta. ¿verdad? O bien lo sacas por parto vaginal a los dos, o bien por cesárea. Ahora, como estamos dando chance vaginal, porque el primero está cefálico, ¿qué pasa con el segundo que está podálico? Se hace versión cefálica externa, recuerden, versión cefálica externa. ¿Mm? Muy bien. En esta pregunta nos dicen un embarazo de 41 semanas corroboradas por ecografía de primer trimestre. O sea, es un embarazo en vías de prolongación. Y nos preguntan cuál es la conducta a seguir. Acá hay dos, dos modelos. El, lo más común es que a partir de las 41 semanas un embarazo deberíamos, per, deberíamos pensar en inducir el trabajo de parto. Viendo cómo está el bishop, ¿no? si es menor o igual a 6. Primero maduro el cuello con misoprostol y luego doy oxitocina. Si el bicho ves más de 6, que nos dice un cuello maduro, favorable, de frente a oxitocina. ¿no? Podemos romper membranas si está en fase activa, si la cabeza está encajada, porque eso ayuda al trabajo de parto. Entonces, esa es la actitud activa. Si nosotros revisamos las alternativas, no nos dan eso. No nos dice induce, madura el cuello, nada al contrario, están tomando otra postura, que es la de control. Es otra variante también, la de hacer vigilancia fetal, ¿correcto? Y esa vigilancia fetal se hace de esta manera, un test no estresante con la evaluación del volumen del líquido amniótico o en su defecto, un perfil biofísico. Y se hace dos veces por semana estas evaluaciones, ¿correcto? Dos veces por semana. Por lo tanto acá Manejo ambulatorio con test no estresante, no, o es uno o es otro, bueno, no los dos. O sea, test no estresante más medida del volumen de líquido amniótico o perfil biofísico, dos veces por semana. Cesárea, no, consulta a las semanas si los nativos son normales, la respuesta que nos queda es hospitalizar para realizar pruebas de bienes, ya, dos veces por semana. Esa es la otra actitud. En un embarazo de 41 semanas. Pero la más común, recuerden, es inducción del trabajo de parto, ¿eh? no se olviden. Esta pregunta nos dice el Doppler que evalúa el riesgo de anemia fetal en una gestante con riesgo de isoinmunización. ¿Qué vaso evalúa la anemia fetal en isoinmunización? Es una pregunta sencilla: la arteria cerebral media. ¿Ya? ¿Qué es lo que medimos en la arteria cerebral media? Recuerden que lo que medimos es la velocidad de flujo sistólico. Velocidad de flujo sistólico. ¿No? ¿Cuánto es lo normal? Si esta velocidad está normal o disminuida, eso es adecuado. Pero cuando nos dicen que la velocidad está aumentada, esto indica anemia. Cuando la velocidad del flujo sistólico está aumentado en el Doppler de la arteria cerebral media, entonces nos indica que probablemente ese feto tenga anemia. ¿no? Y habrá que hacer una prueba invasiva como la cordocentesis para determinar el hematocrito fetal y de acuerdo a ello tomar una actitud. Bien, en esta pregunta nos hablan de una gestante 32 semanas que por ecografía el feto tiene un ponderado por debajo del presentil 10. O sea, estamos hablando probablemente de una restricción de crecimiento intruterino, ¿verdad? Entonces, para el manejo adecuado, ¿qué se solicita? En un RCU, olvídate de test no estresante, de test estresante o perfil biofísico, porque pierden rentabilidad diagnóstica. En un RCU, lo que tienes que acordarte es es el Doppler, el Doppler de arteria uterina para evaluar insuficiencia placentaria, el Doppler de arteria umbilical o el Doppler de arteria cerebral media o el Doppler de ductus venoso. O sea que en el RCU para la evaluación pronóstica no sirve bastante el Doppler, ¿correcto? Arteria uterina para insuficiencia placentaria, arteria umbilical para hipoxia leve, arteria cerebral media, para la redistribución hemodinámica o hipoxia moderada y el ductus venoso ya en ductus venoso en hipoxia severa del feto Acá nos hablan de una gestante en fase activa de trabajo de parto, dilatado 8, pero la cabeza está flotante, ¿no? Y se le rompe membranas. Mal, pues mal. ¿Por qué vas a romper membranas si la cabeza está flotante? No se rompe. La amniotomía se hace cuando está en fase activa y la cabeza está baja o encajada, pero no flotante, porque lo que vas a generar es el famoso prolapso de cordón. Prolapso de cordón. ¿ya? Tengan mucho cuidado con esa complicación. No puede ser procúbito porque está rompiendo las membranas. Procúbito es prolapso de cordón con membranas íntegras, ¿no? Y procidencia es prolapso de cordón con membranas rotas. Bueno, acá nos quedamos con el término general, que es prolapso de cordón, que sería una complicación. Bien, nos hablan de una gestante de 41 semanas, ¿no? Y nos hablan de las características, dilatado cero, borrado cero, estación menos 1, cervix intermedio, de consistencia media. Prueba no estresante, está reactiva, o sea, las pruebas de bienestar fetal están normales. ¿Qué debemos hacer? Cuando ya tenemos 41 semanas, deberíamos pensar en terminar el embarazo, ¿correcto? O sea, inducir el trabajo de parto. Entonces, para ello debemos determinar cómo está el cuello, si está maduro o inmaduro. Entonces, si nos dicen dilatado 0, entonces tiene 0 puntos. Borrado 0, 0 puntos. Estación menos 1, 2 puntos. Consistencia media y posición media, 1 punto, 1 punto. ¿Cuánto es el puntaje total de bicho de esta paciente? 4 puntos. Y recuerden que cuando el bicho es menor o igual a 6, entonces, primero coloco misoprostol para madurar el cuello y luego recién oxitocina para inducir el trabajo de parto. Si el bishop hubiera sido más de 6, de frente oxitocina. Esa es la conducta. Entonces, como acá es cuatro puntos el bishop, ¿qué debemos hacer en primer lugar? Maduración cervical. Con misoprostol 25 microgramos cada 6 horas por vía intra-vaginal. En esta pregunta vemos una multípara de 30 años que refiere disminución de movimientos fetales y contracciones esporádicas. La ecografía nos dicen de 41 semanas, ¿no? el antecedente de dos partos vaginales, siendo 3,500 el de mayor peso. ¿no? Y al examen nos hablan de 170, tacto vaginal, una altura de presentación de menos 1, borramientos 85%, membranas íntegras y nos preguntan cuál es la conducta a seguir. Aquel dato es que esta paciente tiene 41 semanas. Entonces, cuando ya estamos frente a un embarazo en vías de prolongación, debemos pensar en terminar el embarazo. Inducción del trabajo de parto, ¿no? Una actitud activa, no vamos a esperar a las 42 semanas a que se complique, ¿no? Con oligohidramnios, con macrosomía, con sufrimiento fetal, etcétera. No, hay que inducir. Por lo tanto, la conducta clínica ¿cuál es? Preparar para cesárea. ¿Acaso hay datos de sufrimiento fetal agudo para pensar en cesárea o alguna distosia? No. ¿Prueba de tolerancia a la oxitocina y decidir la vía del parto? La tolerancia a la oxitocina es un test estresante. No tendría nada que ver. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Miren cómo está. Menos 1 y borrado 85%. No nos dan ninguna otra dato. Entonces, probablemente va a necesitar primero madurar el cuello. Y luego dar oxitocina para inducir el trabajo de parto. ¿no? Entonces colocamos misoprostol, que es un análogo de prostalandina E1 por vía vaginal, y luego oxitocina. ¿da? Observación no, porque sería una actitud pasiva. Ya a las 41 semanas tenemos que tener una actitud activa. Acá nos hablan de una gestante que tiene hiperemesis gravídica, náuseas, vómitos severos, no tolera la vía oral y tiene pérdida de peso. Y nos preguntan qué tipo de malnutrición está presentando. Como es secundaria la hiperemesis, un criterio diagnóstico es que pierde peso más del 5%, entonces hablamos de una malnutrición secundaria, porque es secundaria la hiperemesis. ¿no? En cambio, la primaria es la carencial por déficit nutricional, que es la más frecuente. ¿eh? Ah, recuérdense, por anemia ferropénica, pérdida de peso, la primaria carencial es lo más frecuente en las gestantes, ¿no? Acá nos hablan de una gestante de 14 semanas que consulta por náuseas, ¿no? sensación de desmayo al examen, confusión, nistagmo y ataxia. Esa es la triada clínica de quién? De la encefalopatía de Wernick. Correcto? Alteración del sensorio, confusión, nistagmos, diplopia, oftalmoplejía y la alteración de la marcha, ataxia, encefalopatía de Wernicke. ¿Qué debemos reponer rápidamente? Tiamina, porque esta patología se produce por el déficit de vitamina B1, ¿no? Muy bien, en esta pregunta que nos habla una primigesta de ocho semanas, control prenatal, se encuentra que es RH negativo y el esposo RH positivo. Entonces hay riesgo de isoinmunización, ¿no? Entonces nos preguntan cuál es el paso inmediato. Entonces acá hay que recordar el algoritmo de la isoinmunización RH. Entonces miren, si la gestante es RH negativo, hay que pedirle el test de CUMS. Indirecto, esa es la respuesta. ¿Qué deberíamos hacer? Pedirle test de CUMS indirecto a la madre, porque acá vamos a tener dos escenarios. Por un lado, que el CUMS esté negativo, que quiere decir que no está sensibilizada, y ahí lo que debemos hacer es repetir el CUMS, vigilando cada cuatro semanas, repetir el CUMS y darle profilaxis con gamma globulina anti-D 300 microgramos, la primera dosis entre las 28 y 32 semanas y la segunda dosis en las 72 horas del posparto. Eso se hace cuando el test de CumS es negativo. Vigilancia, repetir el CumS de forma seriada y dar profilaxis con gamma globulina. Pero si el CumS es positivo, quiere decir que está sensibilizada. Y títulos altos, pedir el Doppler de arteria cerebral media para descartar anemia en el feto. Si los títulos son bajos, aplicamos como si fuera Cum negativo. Pero si los títulos son altos de los anticuerpos, descartar anemia pedimos Doppler. Y si ese Doppler no sale elevado, porque lo que se mide es la velocidad de flujo sistólico y cuando está elevado nos indica que probablemente haya anemia. Entonces, recién ahí pedimos la prueba confirmatoria invasiva, que es la cordocentesis. Un hematocrito menos del 30% nos dice anemia severa. Entonces, si diagnosticamos que la anemia es severa y tiene más de 35 semanas, inducimos el parto. Menos de 35 semanas Indicamos transfusión intruterina a través de la vena umbilical. Estamos. Ese es el algoritmo que deben recordar. Ya entonces, como primera prueba, recuerden, en la evaluación es ver si está o no sensibilizada la madre, es decir, solicitar el CUMS indirecto. Acá nos hablan de, una, de un feto que tiene hidrops por incompatibilidad RH. Entonces tú recibes el producto que tiene hidros por incompatibilidad RH, o sea, un hidros fetal de tipo inmune. Y te preguntan cuál es el momento adecuado para pinzar el cordón, como hay incompatibilidad de sangre, eso debe ser por lógica inmediatamente. Aparte que también al estar en hidros fetal, el bebito está en falla cardíaca, entonces hay que evitar la sobrecarga de volumen. Entonces, pinzamos el cordón rápidamente para evitar esa sobrecarga de volumen que puede complicar más el estado del bienestar en este producto. ¿no? Por eso, el clampaje debe ser inmediatamente. Una gestante de seis semanas con producto viable que es intervenida quirúrgicamente por un quiste de ovario a pedículo torcido. Para mantener la gestación, dice, ¿qué debe recomendarse? Colocar estrógeno, colocar progesterona, nada que ver. Recuerden, la progesterona tiene indicaciones específicas, defecto de, de fase lútea, eh, cuando hay eh, también eh, amenazas de abortos, eh, partos pretérminos también. Ahí indicamos progesterona, ¿no es cierto? O en cuadros ginecológicos como hemorragias uterinas disfuncionales, las mastalgias, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, eso no tiene nada que ver. Acá lo que debemos hacer es simplemente reposo absoluto de la paciente, porque obviamente ha tenido una intervención quirúrgica, ha tenido un trauma, entonces deberíamos recomendar el reposo absoluto, ¿no? Para poder mantener el embarazo. En este caso, nos hablan de una paciente de 35 semanas que en su encografía informan que el bebito tiene un ponderado por debajo del percentil 10. Por lo tanto, ¿qué debo sospechar? Un RCU. Y más con ese antecedente que dice preclampsia con criterios de severidad. Porque recuerden que la causa más frecuente de RCU es la insuficiencia placentaria, ¿no? Por preclampsia. Ahora bien, ¿qué examen solicito para establecer el manejo? Recuerden que en RCU. El que nos determina el manejo es el Doppler fetal. El Doppler fetal es la prueba de elección para el manejo, para el pronóstico en un RCU. No se olviden, porque eso nos va a determinar los estadios. El 1, que es una insuficiencia placentaria leve. El 2, que es una insuficiencia placentaria severa. El 3, que es baja sospecha de acidosis fetal. O el 4, que es alta sospecha de acidosis fetal. ¿no? Estos tres últimos se indica cesárea. Este, el 1, puedes darle chance vaginal, pero los tres últimos, cesárea, ¿no? Este a las 37 semanas, este a las 34, este a las 30 y este a las 26 semanas, ¿correcto? Entonces miren cómo el Doppler nos va a permitir clasificar en estadios y ver la conducta y el manejo en un RCU. Bien, en esta pregunta que nos dicen 29 semanas y tiene rotura de membranas, ¿no? Y no hay signos de infección, no hay fiebre, no hay taquicardia fetal, no hay taquicardia materna, no hay irritabilidad uterina. Con eso descartamos una coriomianitis. Es un RPM de 29 semanas y te preguntan cuál es la conducta. ¿Vas a inducir? ¿Para qué? Para sacar un prematuro y que se muera por inmadurez pulmonar. ¿No? Pues cómo vas a inducir? Control ambulatorio en un RPM, no, un RPM se hospitaliza. Hospitalizo, profilaxis antibiótica, ampicilina, eritromicina y corticoides para madurar el pulmón, porque está entre 24 y 34 semanas. ¿Se dan cuenta? Todo RPM se hospitaliza ¿ah? y sí, recibe su profilaxis antibiótica. Y maduramos si tiene menos de 34 semanas, ¿no? Muy bien, cesárea para qué? Pues vas a sacar a un feto inmaduro. No, tienes que esperar, ¿no? Siempre cuando tiene menos de 34 semanas, la conducta debe ser expectante, o sea, la, eh, eh, esperar lo más que se pueda, ¿correcto? En este caso, nos hablan de una primigeste 41 semanas que acude por pérdida de líquido desde hace 12 horas y que al tacto, miren, cabeza flotante, dilatado 1, borrado 60, y acá está el dato, ¿no? La presentación es cara, mento posterior. Cara, deflexión grado 3. ¿Qué variedad? Mento posterior. Contraindicado el parto vaginal. Cuando es cara, mento posterior, recuerden que se indica automáticamente cesárea, porque no va a salir por vía vaginal, ¿ya? Entonces, acuérdense los tres tipos de deflexiones, ¿correcto? El uno que es incipucio cuyo punto de referencia es brecma, y, ¿no es cierto?, el diámetro que expone es occipito frontal, que mide 12 centímetros, en el grado 2 es frente, cuyo punto de referencia es nariz, y el diámetro que presenta es occipito mentoniano, que mide 13.5 centímetros, y en el 3 es cara, cuyo punto de referencia es mentón, y el diámetro que expone es bregmático de 9.5 centímetros. Recuerden que a este le podemos dar chance vaginal, al frente cesárea, y cara depende. Si es mento anterior, podemos darle chance vaginal, pero si es mento posterior, cesárea, como es este caso clínico. En esta pregunta nos hablan de una gestante 39 semanas que viene con feto empodálico, nalga pura, pero ya está en dilatación completa, o sea, está en expulsivo. Tiene antecedente de dos partos vaginales con pesos normales. Entonces, ¿Cuál es la conducta? Si ya viene en expulsivo, es una nalga pura, podemos darle chance vaginal, podemos darle. No, si hubiera estado con dilatación en fase latente o en fase activa, como nos da tiempo, recuerden que de elección en el podálico es el parto por cesárea, es de elección. Pero si ya viene en expulsivo, entonces hay que hacer la atención en parto vaginal. Y un alga pura, un alga completa, le puedes dar chance vaginal. Pero el nalga incompleta no, el nalga incompleta no puedes darle chance. Ya recuerden por ahí las maniobras que se hacen en la atención de un parto vaginal de un feto podálico para sacar los hombros, la maniobra de Müller, rojar los y para sacar finalmente la cabeza, maniobra de Brach y maniobra de Morizo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿por qué ya le damos chance? Porque ya está viniendo en expulsivo. Dilatación completa. En esta pregunta nos hablan de una gestante que tiene contracciones, ¿no? buena dinámica, buena intensidad, buena frecuencia, pero el feto está en transverso. Y bien, la dilatación está en 7, borrado 90%, o sea, todavía no completa la dilatación. Cuando tenemos ese caso de que todavía no completa la dilatación al máximo y el feto está en transverso o podálico, también te pueden decir, te da tiempo para programar la cesárea. Porque en un feto podálico o en un feto transverso, la vía del parto de elección es la cesárea. En esta pregunta nos hablan de una multigestia con buena dinámica, dilatación de 8 y la variedad de posición occipito derecho posterior. ¿ya? Entonces, dilatación de 8 ya está en fase activa, ¿no es cierto? En fase activa tiene buena dinámica, pero el problema es su variedad de presentación, que está en occipito derecho posterior. Los posteriores tienen problema para qué, para rotar. Porque de posterior tiene que pasar a transverso y luego a púbico. Entonces el problema de los occipitos posteriores es la rotación. Por eso, ¿cuál es la medida que debo hacer? Ayudarlo a que rote, ¿no? Entonces debemos ayudar a rotación manual. Recuerden que el vacuum, el forceps, se utilizan para acortar el expulsivo. Entonces se emplean cuando ya la dilatación es de 10 centímetros, cuando está en expulsivo. Cesárea no tiene ninguna indicación, no hay sufrimiento fetal agudo, no hay un DCP o una distosia que nos indique que haya cesárea. ¿no? Y observación, mucho cuidado, porque el posterior, como les comento, tiene dificultad para rotar. En esta pregunta, que nos habla de una gestante a término, dilatado 10, pero miren esa altura de presentación, está arriba, menos 3, y la presentación es una deflexión de grado 2, es una deflexión de grado 2, conocido con el nombre de frente. Y te preguntan cuál es el manejo adecuado. Ya está en expulsivo, alta la presentación, presentación de frente, que es una cabeza deflexionada grado 2 deberíamos recomendar la cesárea recuerda que de frente va la presentación de frente el grado 2 de deflexión va de frente a cesárea y también la de cara que es la, la deflexión de grado 3 pero la variedad mento posterior frente y cara mento posterior es mejor recomendar la cesárea ya tengan en cuenta ese dato Acá nos hablan de una paciente que sale la cabeza del bebito pero está retraída contra el periné de la madre. Eso se conoce con el nombre del signo de la cabeza de tortuga. Sale la cabecita, ¿no? Pero ¿qué se ha quedado impactado? Los hombros. O sea, estamos frente a una distosia de hombros. Recuerden su principal factor, la macrosomía fetal. ¿ya? ¿Y qué debemos hacer en una distosia de hombros? La primera maniobra que se recomienda es la hiperflexión de la pierna de la madre. Eso se llama la maniobra de Mac Robert. Esa es la maniobra de primer nivel. Si falla, recuérdate las de segundo nivel, Gutz, que es la rotación del hombro, Jack Mayer, que es la extracción del, del brazo, y Gaskin, que es en cuatro patas. Esas son las maniobras de segundo nivel. Y las de tercer nivel, cuando te fallaron todas, las de tercer nivel es la maniobra de Sabanelli, que es recolocar la cabeza dentro del canal del parto y mandar la cesárea. O fractura de clavícula. Esas son las maniobras de tercer nivel. Bien. En esta pregunta nos dice una primigesta de 36 semanas que está en presentación podálica, el feto, y está en fase latente, dilatación 3. ¿Cuál es la conducta a seguir? ¿Ya? En general, en un embarazo podálico, en un embarazo en feto transverso, ¿no? si la situación es transversa o la presentación es podálica, doctores, recuerden que el, la conducta es cesárea, correcto? La conducta es cesárea y el pulmón está maduro porque tiene más de 34 semanas, no hay que hacer maduración, nos viene al caso, la maduración es entre las 24 y 34 semanas, ¿ya? y lo ideal en un feto en transverso o podálico es plantear la cesárea, ¿no? si ya viene en expulsivo o no tenemos las condiciones, bueno, podemos darle chance vaginal, pero dependiendo también hay ciertos criterios, ¿no? que el peso sea adecuado, que la cabeza esté flexionada, que sea un alga puro, como este de acá, el nalga puro, que es el más frecuente, o nalga completo, que es el más raro, ahí podemos darle chance vaginal, pero si es un nalga incompleto, ahí no, ahí ya no puedes dar chance vaginal, ¿no? Muy bien. Bien, en la presentación de cara nos dicen cuál es el punto de referencia. Este es algo fundamental que nunca pueden olvidarse. Las famosas deflexiones, ¿verdad? Hay tres tipos de deflexiones: la de grado 1 llamado sincipucio, la de grado 2 llamada frente y la llamada 3 de cara, que es justamente la que nos están preguntando. ¿Ya? La de 1, sincipucio, miren su punto de referencia es bregma y su diámetro que expone es el occipito frontal, que mide 12 centímetros. En el 2 que es frente, el punto de referencia es nariz o glabela, y el punto de referencia es el famoso occipito mentoniano, que mide 13.5. Y en cara, el punto de referencia es mentón, y el diámetro que expone es el segmento bregmático, que mide 9.5 centímetros. Eso lo deben conocer de memoria, doctores. ¿Ya? Punto de referencia y diámetro que expone. Entonces, en cara, ¿cuál es el punto de referencia? Men... En esta pregunta nos dicen una paciente primigesta de 31 años que tiene contracciones frecuentes, intensas, dilatación 6 en fase activa y se palpa el hombro fetal que se ofrece hacia la pelvis. O sea, está, ¿no es cierto?, con un cuadro de distosia porque estoy palpando el hombro, ¿no?, que es lo que se está exponiendo en la pelvis, una presentación de hombro, ¿correcto? Y nos preguntan cuál es la complicación más frecuente que puede ocurrir, ¿ya? Entonces, en una presentación de hombro, que es algo raro, lo que se va a producir como complicación es el famoso prolapso de brazo, ¿ya? Eso es lo que se produce, prolapso del brazo del bebito. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta patología, ¿no? En cambio, en una presentación eh, podálica, ¿no es cierto?, eh, la complicación más frecuente que se produce es prolapso de cordón. En el, pro, en el podálico es prolapso de cordón. En, en la presentación de hombro es prolapso de brazo. ¿Ya? Acuérdense así. En esta pregunta que nos dicen que el hombro se quede impactado, rápidamente pensamos en una distosia de hombros, ¿no? Hay que buscar macrosomía fetal por diabetes, por obesidad, por embarazo prolongado. ¿Cuál es la primera maniobra en distosia de hombro, doctores? La maniobra de Mac Roberts, que es la hiperflexión de la pierna de la madre. Pero dice que no funciona, porque el hombro anterior no es, del, no es liberado. Entonces tenemos que acordarnos. En distancia de hombros, la maniobra de primer nivel, las de segundo nivel y las de tercer nivel. La de primer nivel, que es la que se aplica, Mac Roberts, ¿no es cierto? Hiperflexión y compresión suprapúbica, hiperflexión de las piernas de la madre. Si no responde, pasamos a las maniobras de segundo nivel, donde está Gutz, que es la maniobra en sacacorcho porque hace rotación del hombro. Está la maniobra de Jack Mayer, que es la liberación o extracción del hombro. Y la maniobra en cuatro patas, ¿no? que es la maniobra de Gaskin por la posición que adopta la gestante. Si no funcionan esas maniobras, pasamos a las de tercer nivel, que es la maniobra de Sabanelli, recolocar la cabeza dentro del canal del parto y mandar la cesárea. O de manera cruenta, la fractura de clavícula. También es maniobra de tercer nivel. ¿ya? Por ende, en este caso clínico, hombro impactado, le hago más Rover, no funciona. Pasamos a las de segundo nivel, entonces en segundo nivel tengo boots, tengo Jack Mayer o Gaskin. ¿Cuál de acá te están dando? Jack Mayer, que es extracción del brazo posterior, ya, extracción del brazo posterior. Y así si no funcionan las de segundo nivel, pasaríamos a la de tercer nivel, donde está la maniobra de Sabanelli, en esa secuencia. En este caso nos dicen una paciente que rompe bolsas, tiene polidramnios, rompemos bolsas, sale un líquido claro, líquido amniótico claro y empieza a haber sufrimiento fetal, porque hay bradicardia fetal súbita, persistente. Y nos preguntan cuál es el diagnóstico probable, ¿no? Probable. Entonces lo que debemos recordar es que cuando tenemos un caso de una presentación alta con polidramnios, y nosotros rompemos la bolsa, o sea, rompemos las membranas, es que al estar la presentación alta es que puede producirse el famoso prolapso de cordón. Y ese prolapso de cordón es lo que nos va a generar finalmente un sufrimiento fetal, pues no, un sufrimiento fetal, ¿ya? Como estamos hablando rotura de bolsas, ya es una procedencia, ¿no? Porque hay el procúbito, que es el prolapso de cordón pero con membranas íntegras, procúbito y la procedencia ya cuando las membranas están rotas. ¿ya? Entonces acuérdense de esta complicación que es típica de los fetos en presentación podálica o cuando la presentación está alta y tiene polidramios. ¿ya? Eso es típica, esta complicación que es el prolapso de colon. Doctor, yo pensé rotura de base previa. No, en rotura de base previa vas a ver sangrado, no perdía el líquido. Es sangrado con sufrimiento fetal después de romper las membranas es diferente sangrado con sufrimiento fetal después de rotura membrana rotura de base previa En esta pregunta nos dicen primigeste 40 semanas en trabajo de parto, que luego de dos horas, ha pasado dos horas y no ha avanzado el parto, no ha avanzado la dilatación. Ojo que la dinámica está bien, miren, la frecuencia, la intensidad, la duración está bien, tiene buena dinámica, pero no avanza, no progresa. La presentación está alta, miren, menos tres. Entonces, ¿cuál es la conducta a seguir? Cuando tengas ese dato, parto que no progresa, con buena dinámica uterina, Presentación alta, ¿en qué debes sospechar en el famoso, en la famosa desproporción cefalopélvica, que justamente es esa la triada, un parto o una dinámica uterina normal, normal, la dinámica, el motor está bien, la cabeza está flotante, pero el parto no progresa, el parto está detenido. Entonces tenemos esos datos, entonces sospechamos de un DCP y por lo tanto la conducta es cesárea, pues, ¿no? La conducta es cesárea. En el síndrome de transfusión feto-fetal, el gemelo donante, ¿qué es lo que tiene? Entonces, recuerden que este síndrome es propio de los embarazos monocoriales, o sea, el que tiene una sola placenta, y se produce por aneurismas, anastomosis perdón, arteriovenosas profundas, donde uno de los productos va a ser el donante y el otro producto va a ser el receptor. Entonces hay un flujo. De sangre, ¿no? Entonces el donante, como le da sangre, va a quedar con anemia, va a tener oligoidramnios, va a tener RCU. En cambio, el receptor, como recibe sangre, va a tener policitemia, va a tener polidramnios, va a tener hidrosfetal por la sobrecarga de volumen que está recibiendo. ¿Mm? De esa manera tienen que recordarse, ¿no? Porque el donante le da sangre al receptor. ¿Ya? Entonces, acá nos dicen el donante: el donante, ¿qué es lo que tiene? Oliguidramnios, oliguidramnios, anemia, RCU. En esta pregunta nos hablan de un embarazo ya en vías de prolongación, porque tiene 41 semanas por ecografía de primer trimestre, el bienestar fetal está conservado y te dan las características del tacto, ¿no? cerviz blando, anterior, etc. Te dice cuál es el manejo. Recuerden que no se espera las 42 semanas para poder inducir el parto. A partir de las 41 semanas debemos pensar en inducir el trabajo de parto. A partir de las 41 semanas, Debemos tener un manejo activo. Ahora, ¿maduro el cuello o de frente hago inducción del parto? Eso lo vamos a sacar por el Bishop. Entonces tienen que acordarse. Cervix blando, al cervix suave, tiene dos puntos. Cervix anterior, la posición, dos puntos. Dilatado cero, cero. ¿No es cierto? Dilatado cero, cero. Porramiento del 50%, ahí está, un punto. Y encajado, porque es estación cero. ¿Cuánto es encajado? Dos puntos. Por lo tanto, ¿cuánto es el puntaje de Bishop? En nuestro caso, siete puntos. Recuerden que cuando es menor o igual a seis, primero debo dar misoprostol para madurar el cuello y luego oxitocina. Pero cuando ya es más de seis, de frente oxitocina para inducir. Entonces, este es nuestro caso. Por lo tanto, la respuesta es de frente colocar oxitocina para inducir. El parto, ¿no? Porque ya el cuello es favorable, maduro. Si hubiera sido menor o igual a 6, la respuesta hubiera sido primero madurar el cuello con misoprostol análogo de prostalandine 1, 25 microgramos cada 6 horas por vía vaginal, ¿verdad? Muy bien. En este caso nos hablan de una paciente ¿no? que le resulta su test de o'sullivan a las 25 semanas, que es el tamizaje universal para diabetes gestacional, a la hora 150. ¿Eso qué quiere decir? Que es positivo. Entonces recuerden que para el diagnóstico de diabetes gestacional tienes el diagnóstico de uno o de dos pasos. Un paso pruebe tolerancia oral a la glucosa, 75 gramos. Y mides en ayunas a la hora y a las dos horas. Si a la, en ayunas no sale más de 92 o a la hora más de 180 o a las dos horas más de 153, basta un valor alterado de estos tres para confirmar el diagnóstico de diabetes gestacional. Y a la prueba de dos pasos, diagnóstico de dos pasos, es hacerle tu prueba de O.Sullivan, que es con 50 gramos de dextrosa. ¿ya? Y si esto sale positivo, que es positivo, que a la hora salga más de 140. Eso es positivo. Entonces le haces tu segunda prueba, que es la prueba de tolerancia oral a la glucosa con 100 gramos. Entonces mira la diferencia, ¿no? Cuando es dos pasos, primero 50 gramos y luego 100 gramos. Y acá mides en ayunas a la hora, a las 2 y a las 3 horas. Y basta que te salga un valor alterado, o dos valores, perdón, alterados de 4. Para hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. Ahí tienes entonces el diagnóstico de diabetes de uno y dos pasos. Como acá estás utilizando dos pasos o Sullivan, te sale más de 140, entonces, ¿qué le tienes que hacer? La conducta sería realizar una prueba de tolerancia con 100 gramos de dextrosa para confirmar el diagnóstico. Paciente diagnosticada de VIH, primera vez durante su primer control prenatal. ¿Cuándo se iniciaría la terapia? A partir de las 14 semanas, se indica el esquema de tratamiento, ¿no? O en las últimas referencias, incluso las guías de la norma del 2019 nos dice que podemos empezar incluso a partir de las 12 semanas, ¿eh? La norma del 2014 nos dice a partir de las 14 semanas. La norma del 2019 nos dice a partir de las 12 semanas, ¿no? Pero bueno, a partir del, como que del segundo trimestre ya podemos iniciar el tratamiento antiviral con tenofovir, emtricitabina y raltegravir. ¿ya? Tenofovir, emtricitabina y raltegravir es el esquema de tratamiento para la gestante. Y durante el trabajo de parto, sidobudina, colocarle durante el trabajo de parto. Bien, en esta pregunta nos hablan de una gestante que tiene ya en trabajo de parto, se le realiza prueba de VIH y resulta positivo. ¿no? Miren que la dilatación está de 2 centímetros, membranas íntegras. Y te preguntan cuál es la conducta apropiada. Entonces, esta paciente no ha recibido control, no ha recibido tratamiento antiviral. Recién en el parto estamos descubriendo que tiene VIH. Si se recuerdan de los escenarios, es el escenario 3 de la norma técnica de MINS. Ahora, dilatado dos membranas íntegras todavía nos da tiempo para indicar la cesárea. ¿Por qué? Cuando indicamos parto vaginal en una gestante con VIH, cuando la carga viral que nos dicen es menos de mil copias, o cuando ya la dilatación es más de 4 centímetros, o sea de 5 centímetros a más, o las membranas ya están rotas más de 4 horas. Cuando tenemos esas condiciones... Ahí ya indicamos parto vaginal en una gestante con VIH. Pero en este caso es 2 centímetros, membranas ínteras. Todavía podemos recomendar el parto por cesárea. Un recién nacido de madre diagnosticada con VIH ¿no? y ha recibido terapia desde las 12 semanas. ¿Cuál es el antirretroviral que debe prescribirse al recién nacido? Entonces, lo más probable es que, como la mamá recibió su tratamiento antirretroviral, es que la, si recibió tratamiento antirretroviral, hizo sus controles, lo más probable es que su carga viral esté menos de mil copias, ¿verdad? ¿Y eso qué nos permite? Hacer parto vaginal. ...indicarle al recién nacido solo sidobudina... ...pero si una gestante no recibe tratamiento antiviral... ...no recibe atenciones, etcétera... ...lo más probable que su carga viral esté más de mil copias... ...entonces en estas condiciones... ...indicamos cesárea... ...y para el recién nacido... ...vamos a indicar sidobudina... ...más lamibudina... ...más nevirapina... ...¿no es cierto?... ...acá es sidobudina por cuatro semanas... ...acá sidobudina más lamibudina por seis semanas... Y nevirapina al cero, tercero y séptimo día. Miren que el esquema es diferente, ¿no? Entonces acá recibió, tar, recibió tratamiento antiviral, lo más probable que esté controlada. Entonces al recién nacido solo le damos sidobudina, solo le damos sidobudina. Muy bien, en este caso nos hablan de una paciente con sobrepeso, ¿no? En el primer trimestre, tiene antecedente de macrosomía en su primer hijo, le hacen un descarte para diabetes, este es el famoso test de O'Sullivan, cuando utilizamos 50 gramos, este es test de O'Sullivan, donde le medimos la glicemia a la hora. Si sale más de 140, positivo. Menos de 140, negativo. O sea, le hiciste su tamizaje. Porque tiene factores de riesgo sobre peso, macrosomía, antecedente y al hacerle tu test de O'Sullivan salió negativo, o sea a la hora menos de 140. ¿Cuál es la conducta a seguir? Hay que repetir ese descarte, ¿no? Cuando sale normal hay que repetir entre las 24 y 28 semanas. Entonces recuerden que la glicemia en ayunas, ¿no es cierto? Eh, en el primer trimestre cuando está normal o hemos hecho un descarte y está normal hay que repetir a las 24 o 28 semanas tu prueba directa ya, confirmatoria, que es la prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿no? Que es el diagnóstico de un paso, diagnóstico de un paso, prueba de tolerancia con 75 gramos, porque la de dos pasos es hacer tu tamizaje con 50 gramos, que es osullivan, y luego tu prueba de tolerancia con 100 gramos, recuerden, ¿ah? ¿eh? Hay diagnóstico de un paso, 75 gramos, y dos pasos, donde primero es 50 y luego 100 gramos de dextrose, ¿no? Ahora, si ya sale elevado más de 92, es diabetes gestacional. La glicemia en ayunas. ¿eh? O si ya sale más de 126, eso es diabetes pregestacional. Recuerden el algoritmo. ¿ya? Entonces, si todo está normal en el primer trimestre, lo que hay que hacer es repetir. ¿no? Si te dicen glicemia en ayunas normal, tamizaje normal en el primer trimestre, hay que repetir. ¿no? Entre las 24 y 28 semanas. Tu prueba de tolerancia, que puede ser directa con 75 gramos. En esta pregunta que nos dicen, una gestante a término en tratamiento con antirretrovirales para VIH y su carga viral es de 1500, o sea, su carga viral es alta, más de 1000, ¿no? ya en 1000 hay riesgo. Eh, está en trabajo de parto, dilatado 1 y membranas ínteras. Y nos dicen, ¿cuál es la conducta más riesgosa para el recién nacido? ¿Qué deberías hacer a esta paciente? Le deberíamos indicar. Cesárea. ¿Por qué? Por la carga viral. Cuando la carga viral es de más de mil copias y hay riesgo de transmisión vertical. Entonces, para evitar ello, hacemos parto por cesárea. ¿ya? Pero ojo con la pregunta. No te está diciendo cuál es la conducta apropiada. Te está diciendo cuál es la conducta más riesgosa. La más riesgosa sería someterla a parto vaginal. Porque si la sometes a parto vaginal... Hay bastante riesgo de transmisión vertical porque la carga viral es más de mil. Por eso entiendan bien el concepto. Si la carga viral es más de mil copias, cesárea. Si la carga viral es menos de mil copias, podemos darle chance vaginal. Esa es la conducta, si tenemos el dato de la carga viral. Entonces acá, ojo que nos están preguntando sobre la conducta más riesgosa. Pues la más riesgosa es hacerle parto vaginal, porque tiene ya más de mil copias. ¿No? Muy bien. Bien, en esta pregunta nos hablan de una puerpera inmediata que tiene diabetes gestacional, o sea, ten, tiene el diagnóstico de, en el embarazo de diabetes gestacional y desea valorar en el postparto su estatus metabólico para manejo, ¿no? porque muchas pacientes que ya debutan con una diabetes gestacional en el postparto pueden persistir con hiperglicemia y ya puede ser el inicio de una diabetes mellitus, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se indica el dosaje de glucosa para ver el estatus metabólico posterior que ha presentado una diabetes gestacional? Es a partir de las 24 horas, o sea, entre las 24 y 72 horas. Ahí deberíamos medir la glicemia para ver el estatus metabólico y decidir, ¿no?, a esta paciente definitivamente se le va a tener que hacer controles porque la diabetes gestacional es un preludio para diabetes mellitus ya pero vamos a ver mediante este control cómo está el estatus metabólico ¿no? y si vamos a indicar antidiabéticos o terapia con insulina En esta pregunta nos dicen gestante obesa de 12 semanas con feto macrosómico, ¿no? Entonces, ya hay factores de riesgo: obesidad, macrosomía, para pensar en diabetes gestacional. Entonces, le hacemos una glicemia en ayunas y esta sale menos de 92, que es lo normal en una gestante. Entonces, te dicen cuál es el paso a seguir. Entonces, acá lo que tienen que recordar es este algoritmo, ¿ya? Entonces, en toda consulta de una gestante pedimos glucosa en ayunas. Si esa glucosa en ayunas en el primer trimestre nos sale bien elevado, más de 126 o el a las armas de 200, ya esto se considera una diabetes, pero pregestacional, recuerden, pregestacional, ¿ya? Porque si nos sale entre no, más de 92 y menos de 126, eso es gestacional, porque lo normal es esto. Lo normal es que salga menos de 92, que es el caso de la, nuestra paciente. Una glicemia en ayunas normal, menos de 92. Donde lo que debemos hacer, cuál es la conducta a las 24 o 28 semanas, hacerle una prueba de tolerancia. Diagnóstico de un paso es lo que se recomienda, ¿no? Lo práctico. De prueba de tolerancia con 75 gramos y medimos tres valores en ayuna a la hora y las dos horas. Basta que un valor salga alterado de estos tres, un valor alterado de estos tres para decir que es una diabetes gestacional. ¿ya? Por lo tanto, acá, tu gestante con factores de riesgo que le has hecho prueba de glicemia y sale normal, ¿cuál es el paso a seguir? Pedir tolerancia a las 28 semanas. ¿no? Entre las 24 y 28 semanas, pides tu prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos y ves los resultados en ayunas a la hora y a las 2 horas. Gestante de 10 semanas, macrosómico, obesa, ¿no? Tiene antecedente de macrosomía, es obesa y miren su glicemia actual: 90. Entonces recuerden que en un embarazo de primer trimestre, si nos sale una glicemia en ayunas más de 126 en el primer trimestre, tu glicemia en ayunas, eso es una diabetes pregestacional. Si te sale más de 92, entre 92 y 126, diabetes gestacional. Y si te sale menos de 92, ¿eso qué es normal? Eso es normal, como esta paciente. Su glicemia en ayunas es 90, menos de 92, está normal, ¿correcto? Está normal. Por lo tanto, ¿qué debemos, qué debemos hacer? Tu prueba de tolerancia entre las 24 y 28 semanas. Esa es la conducta. Puedes hacer de forma directa un paso si le solicitas con 75 gramos de glucosa. ¿ya? Entonces ese es el algoritmo que ustedes tienen que recordar. ¿ya? Obviamente si ya diagnóstico diabetes recuerden que acá con 75 gramos mido tres valores en ayuna, a la hora y a las dos horas. Si uno de estos tres valores sale alterado nos confirma la diabetes y ahí ya le damos recién terapia con insulina ¿no? cuando diagnosticamos diabetes como tal. Muy bien, en este caso nos hablan diagnóstico de VIH y sin tratamiento de targa, ¿no? Se le sugiere cesárea, porque no ha recibido tratamiento antiviral, lo más probable que su carga viral esté más de mil copias, por lo tanto hay que hacer cesárea. Pero ante la negativa de la pareja se le explica de la transmisión vertical, ¿no? Que sobre todo se, se produce durante el trabajo de parto, donde hay mayor riesgo de transmisión vertical durante el trabajo de parto, ¿no? Luego está durante el embarazo y luego en la lactancia, ¿no? Por eso también se contraindica la lactancia en una gestante con VIH. Pero durante el trabajo de parto es donde hay más riesgo, ¿ya? Por eso muy importante la carga viral. Si este es más de mil copias, cesárea. Menos de mil copias, podemos darle chance vaginal. En este caso nos hablan de una gestante de 36 semanas que tiene cefalea, que tiene epigastralgia, síntomas premonitorios, presión bien elevada, ¿no? Fetocefálico, latidos cardíacos 140. Y nos preguntan cuál es el tratamiento, qué es lo que debemos hacer, ¿no? En esta paciente. Entonces, rápidamente identificamos que es una preclampsia, ¿no? Porque la presión está bien elevada, pero al tener síntomas premonitorios. Y al tener una presión sistólica más de 160 y la diastólica más de 110, estamos hablando de una preeclampsia con criterios de severidad. Es una preeclampsia severa definitivamente. Entonces, ¿qué debemos hacer en una preeclampsia severa? Controlar la presión, dar sulfato de magnesio y terminar el embarazo. Siempre busquen eso en una preeclampsia severa: controlar presión, dar sulfato y terminar el embarazo. ¿Quién tiene eso? La alternativa A, ¿no? Dar sulfato de magnesio, protocolo de SIBAI, 6 gramos por hora, 2 gramos de infusión por hora, infusión continua, y terminar de forma inmediata el embarazo. ¿ya? No puedes tomar una actitud expectante. Si le vas a dar tratamiento antihipertensivo, la betalol o nifedipino, cuando está muy elevado, son los de elección. La betalol, nifedipino. ¿no? En nuestro medio, nifedipino, ya que no, a veces no contamos con la betalol. Bien, entonces la respuesta la... A. En esta pregunta nos hablan de un embarazo de 40 semanas que tenía un síntoma de alerta, disminución de movimientos fetales. Entonces le hago su test no estresante, que es un test basal, que mide la reactividad cardíaca, y sale no reactivo, no reactivo, con variabilidad disminuida. Entonces, ¿qué debo hacer frente a ello? Hacerle otra prueba para confirmar la alteración del bienestar fetal. Le hacemos perfil biofísico, que es más completo, más íntegro. Porque evalúa cinco parámetros, ¿verdad? El perfil biofísico, la reactividad cardíaca, o sea, la, los latidos cardíacos, los movimientos respiratorios, los movimientos corporales, el tono fetal y el volumen de líquido amniótico. Entonces es más completo el perfil biofísico, también llamado test de manic. Y te dice que sale normal. Entonces nos quedamos tranquilos, ¿no es cierto? Nos quedamos tranquilos. Porque el perfil biofísico, que es una prueba más específica, más sensible, nos dice que está normal. Entonces no está alterado el bienestar fetal. ¿ya? Entonces, ¿qué, ¿cuál es la conducta? Continuar con el control y repetir el bi perfil biofísico en 72 horas. Deberíamos repetir en 72 horas, ¿correcto? Muy bien, esa sería la conducta. En este caso nos hablan de una gestante de 38 semanas con un índice de masa de 24, ¿no? Entonces se muestra preocupada porque todo el embarazo ha ganado 15 kilos, según la mayoría de autores. Entonces, índice de masa 24 está dentro de lo normal porque más de 25 es sobrepeso, más de 30 es obesidad. Entonces recuerden que cuando el índice de masa corporal es normal, la ganancia de peso en una gestante va de 11.5 a 16 kilos, eso es normal. Por lo tanto, si ha ganado 15, eso es una ganancia normal, adecuada. Entonces recuérdense este datito, ¿no? Cuando el índice de masa es normal, ahí está, la ganancia es de 11.5 a 16 kilos en todo el embarazo, ¿ya? En todo el embarazo. En cambio, si tiene bajo peso, índice de masa menos de 18.5, debe ganar más peso, de 12.5 a 18. Y si tiene sobrepeso de 7 a 11.5 y si tiene obesidad, menos peso, ¿no? Debe ganar. Entonces es inversamente proporcional la ganancia de peso o la ganancia ponderal con el índice de masa. ¿ya? Entonces acá ganó 15, está dentro del rango, ¿no? Porque el índice de masa es normal. Entonces es una ganancia adecuada. ¿ya? Entonces acuérdense cuánto es la ganancia ponderal normal en todo el embarazo de acuerdo al índice de masa corporal. En esta pregunta nos hablan de una gestante que acude a consulta prenatal. Tiene antecedente de un hijo con síndrome de Down y quiere sacarse una ecografía en su embarazo actual para descartar dicha neoploidía. ¿no? Entonces nos preguntan la mejor edad gestacional para evaluar ese tamizaje de cromosomopatías ¿cuándo es en el primer trimestre, ¿no? antes de las 14 semanas, porque ahí vamos a evaluar este parámetro famoso conocido con el nombre de transnucencia nucal. Eso se mide, pues, entre las 11-14 semanas, la transnucencia nucal, que si mide más de 3 milímetros, tiene una sensibilidad del 70% para el diagnóstico del de síndrome de Down Otros son hipoplasia de hueso nasal, regurgitación tricuspidia también, ¿no? O el higromaquístico, pero que es para síndrome de Turner, ¿no? Higromaquístico para síndrome de Turner. Pero el marcador ecográfico que tiene mayor rentabilidad diagnóstica en el tamizaje es la transnucencia nucal. ¿ya? Entonces, si los marcadores ecográficos salen positivos, o los bioquímicos, acuérdate, Beta HCG y proteína placentaria asociada asociado a al embarazo, ese es el famoso, el famoso test combinado, ¿no? Transnucencia nucal y beta hCG y proteína placentaria asociada a la placenta. Ese es el test combinado. Entonces si eso sale positivo hay que hacer las pruebas confirmatorias, no, con biopsia de velocidades coriales o amniocentesis que ya son las pruebas SIMBA, sivas. En este caso, nos hablan de una paciente joven que tiene nueve semanas de menorrea y al realizar la ecografía se encuentra un feto de 11 semanas por longitud, corona, analga. ¿Cómo se determinaría la real edad gestacional? Recuerden que para la edad gestacional el parámetro más objetivo, si no tenemos una fecha de última regla confiable, es la ecografía. La ecografía de primer trimestre. Nos evalúa de la mejor manera, de la forma más exacta, más objetiva, la edad gestacional, ¿no? midiendo el famoso, la famosa longitud cráneo-caudal o coronorabadía. Recuerden la importancia de la ecografía del, tercer, del primer trimestre. Nos confirma el embarazo porque hace diagnóstico de certeza. Nos evalúa la longitud cráneo-caudal, que es el mejor parámetro para calcular la edad gestacional en el primer trimestre. También nos evalúa la actividad cardíaca a partir de las seis semanas, la vitalidad del embrión y tiene también el cálculo del principal marcador de cromosomopatía, que es la transnucencia nucal. A ver, fórmula obstétrica, dos partos a término, un aborto, una mola y dos hijos vivos. Acuérdense entonces, gesta paridad. Dos a término, eso es en el primer casillero, ningún prematuro. Acá los muertos son aborto y mola, dos, ¿no es cierto? Y dos hijos vivos. Correcto. ¿Y cuántos embarazos ha tenido el aborto, mola y los dos prematuros, cuatro. los dos a término, perdón, cuatro? Entonces la respuesta sería este de acá. ¿Ya? ¿no? Gesta 42022. ¿Ya? ¿no? Muy bien. ¿Cuál de los siguientes hallazgos está incluido en la categoría 3 del monitoreo fetal? Bueno, hay la categoría 1 que es normal, la categoría 2 que es indeterminado y la categoría 3 que es patológico. ¿ya? En la 1, todo lo normal. Te en frecuencia de 120 a 160 latidos por minuto, variabilidad de 10 a 25. Hay aceleraciones. Puede haber desaceleraciones, sí, pero la fisiológica, el DIP1 que es la desaceleración precoz, ¿no? por la compresión de la cabeza en el canal del parto. Entonces, cuando te describen todo normal, frecuencia, variabilidad, aceleración, esa es la categoría 1. La 3 es todo lo contrario, la 3 es la patológica. Y dentro de lo patológico está la llamada ausencia de variabilidad, más alguno de estos tres, más bradicardia fetal, más DIP2 o más DIP3. O sea, la desaceleración tardía, que es la tipo 2, y la variable tipo 3. Eso es categoría 3. O cuando ya te dicen el famoso patrón sinusoidal, que es justamente la respuesta. Categoría 3, patrón sinusoidal. ¿Ya? En la 2 es indeterminado. Te pueden decir disminución de la variabilidad, pero ahí queda. Taquicardia fetal, pero ahí queda. Porque no encaja ni en la 1, que es normal, ni en la 3, que es patológica. Recuerda que la 3 es ausencia de variabilidad más o bradicardia o DIP2 o DIP3. Diferente. Muy bien, en relación a la estática, ¿cómo se denomina la relación que guardan las partes fetales entre sí? Entonces, tenemos esto, ¿no es cierto? Tenemos esto. Eh, ustedes conocen muy bien el famoso SPP, ¿verdad? Situación, presentación, posición, ¿ya? Entonces, la situación, recuerden que es el eje vertical del feto, ¿cómo se relaciona con el eje de la madre, ¿no? Esa es la situación. ¿Ya? Cuando te hablan de ejes, eje de la madre con respecto al eje fetal. Lo normal es lo que están viendo en la imagen, longitudinal. ¿no? Luego viene la presentación. La presentación es el polo fetal que está en la pelvis. Polo fetal que está en la pelvis, que está en la cabecita, que es lo más frecuente, entonces longitudinal, cefálico. ¿no? Cefálico. Y finalmente la posición que es cuando te hablan del dorso, la espaldita, ¿dónde está? ¿Al lado derecho? ¿Al lado izquierdo? ¿no? En este caso está al lado derecho, ¿ya? Pero recuerden que lo más frecuente es esto, ¿ah? ¿eh? Lo más frecuente es longitudinal, cefálico, izquierdo, ¿ya? Pero acá en el gráfico está hacia el lado derecho. Bueno, entonces, si te hablan de ejes, situación. Si te hablan de polo fetal, que está en la pelvis, presentación. Y si te hablan del dorso, la espaldita, posición, ¿ya? Entonces acá no te están hablando nada de eso, te están diciendo cómo se relacionan las partes fetales entre sí. Eso se llama flexión, porque el bebito tiene esa posición cuando está en, la, en, la, en el periodo fetal, ¿no? Todo está flexionado, todo. La cabecita, las manos, los pies, etc. Y eso cómo se conoce con el nombre de acti, actitud. Entonces, ¿cómo se denomina la relación que guardan los distintos segmentos fetales entre sí? Actitud. Acuérdense ya porque ya saben qué situación presentación y posición En este caso nos dicen 10 semanas de gestación y deseemos, deseamos conocer el riesgo que tiene el bebito para una trisomía, la trisomía del par21, que es una de las cromosomopatías, la cromosomopatía más frecuente. Entonces se dice cuál es la recomendación. Entonces, para el tamizaje de cromosomopatías, recuerden que tenemos los marcadores ecográficos y los marcadores bioquímicos. ¿Cuáles son los mejores? Los de primer trimestre. En ecográfico tenemos la translucencia nucal. El, lo que viene a ser la hipoplasia de hueso nasal, ¿no es cierto, la regurgitación tricuspidia, y de los marcadores bioquímicos, pues tenemos la proteína placentaria asociada a la placenta y la beta-HCG, ¿no es cierto? Ahí está entonces, marcador ecográfico, marcadores bioquímicos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es la D, porque lo que se recomienda es actualmente el test combinado. Uno es la edad. Que tenga más de 35 años, otro la ecografía donde el principal marcador es la transnucencia nucal y otro los marcadores bioquímicos donde está la proteína placentaria tipo A y la beta hCG. Ese es el famoso test combinado y eso es lo que se aplica. Si sale positivo, entonces recién ahí pasamos a las pruebas confirmatorias. Y cuál es la prueba confirmatoria, no? Si es precoz, menos de 12 semanas, biopsia de vellosidades coriales. Si no amniocentesis, ¿no? Y si ya es muy tardío, más de 18 semanas, más de 20 semanas, se hace cordocentesis. ¿ya? Esas pruebas invasivas se hacen cuando el tamizaje es positivo. Entonces, primero el tamizaje, sale positivo las pruebas confirmatorias, ¿ya? Muy bien, entonces la mejor recomendación para ver el riesgo es el tamizaje con test combinado, que es la edad, la ecografía y la bioquímica. Primigesta en nueve semanas que toma nitrofurantoína. ¿Qué le decimos a esta gestante que toma nitrofurantoína? Que puede emplearse con seguridad hasta las 37 semanas. Recuerden que la nitrofurantoína en realidad no tiene mayor evidencia de que genera alguna alteración durante el embarazo. Por eso la empleamos como tratamiento de elección o, oh, perdón, como tratamiento alternativo en bacteriuria sintomáticas, en cistitis, en profilaxis de ITU recurrente, ¿no? Durante todo el embarazo podemos dar nitrofurantoína. Hay cierto riesgo en el primer trimestre, pero la evidencia no es muy clara, ¿correcto? Muy bien, entonces esa es la respuesta correcta, ¿ya? Tengan en cuenta ese dato. Doctor, la hemólisis fetal en el tercer trimestre. La, la enzimopatía, que es el déficit de glucosa de ceifofato de cirogenasa, es muy rara. Entonces no amerita la contraindicación a las gestantes en general. ¿no? Y como les decía, en el primer trimestre las malformaciones, la evidencia es poco clara. Muy bien, en esta pregunta nos hablan sobre la reacción adversa de un fármaco, porque nos dicen que es un bebito que nace, miren, con bajo peso, microcefalia, sutura frontal, tosis palpebral, pliegues epicánticos, pueve nasal deprimido ancho, y este dato es importante a nivel esquelético. ¿no? Hipoplasia de uñas y falanges distales, ¿ya? Entonces, eso de ahí se conoce con el nombre de síndrome, Idantinoínico, ya. Este síndrome se caracteriza por el uso de anticonvulsivantes, como es el caso de la fenitoína, ¿ya? La fenitoína es la que produce este cuadro: bajo peso, microcefalia, pliegue picántico y sobre todo este dato de la hipoplasia de sus uñas con falanges distales, ¿no? Los yecas también son teratogénicos en el embarazo. Recuerden que los yecas producen hipoplasia de la calota, producen eh, también disfunción tubular, no a nivel fetal. Ya recuerden que los yecas también son teratogénicos. Las tetraciclinas también no hacen hiperpigmentación de las encías, alteración del crecimiento óseo. El propilpirazíolo sí lo pueden utilizar con toda seguridad en el embarazo. Dicho sea de paso, es el antitiroideo de elección, ¿no? En el primer trimestre podemos dar propiltiracilo en caso de una gestante con hipertiroidismo. ¿Ya? Muy bien. Nos preguntan una paciente 20 semanas ¿no? de gestación que recibe su primera dosis de difteria tétano y nos dice, después de cuántos meses se aplicará la segunda dosis. Después de ocho semanas, doctores. Después de dos meses u ocho semanas es donde se debe aplicar el refuerzo ¿no? cuando recibe la vacuna con difteria y tétanos. Después de dos meses debería aplicarse. La dosis de refuerzo. Eso está en el programa, en el calendario de inmunizaciones. ¿ya? Y en este caso, nos hablaban de un feto que en la ecografía nos dice que no tiene riñones, no tiene vértebras lumbares ni sacras, las piernas están fusionadas. Y nos dicen dónde está la anomalía. Entonces, para eso debemos recordar los periodos del desarrollo humano. Tenemos el periodo ovular, donde se da la segmentación, la implantación y pasamos por estos estadios: ¿no? el cigoto, luego la mórula, luego la blástula. ¿no? En blastocisto se implanta, recuerden en el fondo uterino. Luego el segundo periodo que va de la tercera a la octava semana es el periodo embrionario. Periodo importante porque es el de la diferenciación, el de la organogénesis, donde se forman los tejidos, los órganos, los sistemas. Y es acá es el punto donde hay mayor riesgo de teratogénesis. ¿no? Entonces, ¿qué periodo estamos acá? En periodo de gástrula. Es ese periodo de diferenciación. ¿Ya? y el último es el periodo fetal pasado las nueve semanas hasta que llegue a término es el periodo de maduración es el periodo de crecimiento fetal en talla en peso verdad entonces esos tres estadios tienen que recordarse entonces cuando nos digan pues que se altera la, la formación de órganos entonces dónde estamos teniendo la alteración acá cuando está alterado la formación de los órganos ¿En qué periodo? Gastrulación. Pues, ¿no? Entonces, acá, que nos dicen que no tienen riñones, no hay verde, no se han, no se han formado adecuadamente estas estructuras, el problema está en la gastrulación, que es el periodo embrionario, ¿no? que es donde se da la organogénesis y la morfogénesis. Esta pregunta de fisiología, ¿no? ¿Cuál es una condición fisiológica en el embarazo? A ver, ¿hace acidosis respiratoria? No, pues. Hace alcalosis respiratoria, porque recuerden que la gestante hiperventila, esa hiperventilación genera disminución de presión de CO2 y esto aumenta el pH. ¿Cómo se llama esto? Alcalosis respiratoria. ¿Incrementa el gasto cardíaco? Eso sí es cierto. La frecuencia cardíaca, el volumen sistólico, y por ende el gasto cardíaco aumenta hasta un 50%. Esa es la respuesta, Carlos. Por eso se dice que la gestante hace falla cardíaca con gasto alto. ¿eh? Hemorragia, no al contrario. El embarazo es un estado protrombótico porque aumentan los factores de coagulación, sobre todo fibrinógeno. No hay hemoconcentración, hay hemodilución, porque aumenta más el plasma que los glóbulos rojos. El plasma aumenta 45% y el glóbulos rojo 33%. Entonces al final hay una hemodilución. En la preclancia y hemoconcentración, eso es otra cosa. ¿Y aumenta el vaciamiento gastrointestinal? No. Recuerden que el embarazo va a relajar músculo liso, entonces disminuye el peristaltismo, disminuye el vaciamiento gástrico, o sea, en general el tránsito gastrointestinal se hace más lento, porque la progesterona relaja músculo liso. Acuérdense de eso. En esta pregunta nos hablan de un embarazo doble que en la ecografía se ve el signo de la T, el signo de la T invertida, y te preguntan qué tipo de embarazo, ¿no es cierto?, representa. Entonces recuerden que en un embarazo doble hay que determinar la corionicidad, el número de placentas, porque eso determina el pronóstico en el embarazo doble, ¿correcto? Entonces si nos hablan de esto de acá, que es el signo de lambda, ¿Ya? Nos hablan de un embarazo bicorial, o sea que hay dos, dos placentas, uno para cada embrión. En cambio, si nos hablan de esto delgadito, que es el signo de la T invertida, nos están hablando de un embarazo doble, pero que es monocorial, o sea, es una placenta para dos, ¿correcto? Este tiene buen pronóstico, porque cada producto va a tener su placenta, a diferencia del monocorial. En la cual están compartiendo la placenta y es la que se complica, por lo tanto, esta tiene mal pronóstico. Porque los monocoriales son los que hacen el síndrome de transfusión fetofetal, que es una complicación específica, frecuente de este tipo de embarazos con alta tasa de mortalidad. Entonces, signo de la T, monocorial. No te confundas con la cigosidad, ¿eh? eso no tiene nada que ver. Estos signos, lambda el T, que miren la corionicidad, corionicida, número de placentas, no sigosidad. Acá nos hablan de una mujer joven sexualmente activa que tiene una triada, amenorrea, dolor y sangrado. ¿Qué debo sospechar? Embarazo ectópico. Mujer sexualmente activa, poliandria, múltiples parejas sexuales sin protección, tu amenorrea, dolor, sangrado, embarazo ectópico, ¿no es cierto? Te dice cervix blando, cerrado, de aspecto violáceo con casos sangrado. ¿no? Una fase dolorosa, dice. Bueno. Entonces, ¿cuál es el procedimiento a realizar? Si estoy sospechando clínicamente un embarazo ectópico, el embarazo ectópico se evalúa primero con un beta-HCG cuantitativo y luego, de acuerdo al valor, con una ecografía transvaginal. ¿ya? Esa es la evaluación del embarazo ectópico. El beta-HCG cuantitativo, ¿qué es lo que te va a ayudar? Te va a determinar, ¿no es cierto?, de acuerdo a la cantidad que nos resulte. ¿No? Si nos resulta menos de 1500 unidades, recuerden que acá es normal que el útero esté vacío. Entonces, la conducta será repetir el βhCG, repetir de forma seriada el βhCG cada 48 horas. Pero si te sale más de 1500 el βhCG, quiere decir que ya en la ecografía, en el útero, deberíamos ver un saco gestacional. Por eso, acá la conducta para confirmar el ectópico es ecografía transvaginal. Entonces miren la importancia del Beta HCG. Te va a determinar qué es lo que vas a hacer. ¿no? Si sale muy bajo, repetimos, porque vamos a ver que la característica en el ectópico es que cada 48 horas el beta-HSG no va a aumentar como un embarazo normal. Recuerden, en un embarazo normal el Beta HCG duplica su valor cada 48 horas. En el ectópico no pasa eso. Entonces, al repetir, sale normal. Patrón en meseta, le llamo. Pero si ya el Beta HCG es más de 1500 mil unidades, entonces, debe haber saco gestacional en el útero. Entonces, le hago ecografía y confirmo entonces el ectópico si el útero está vacío. Útero vacío con beta más de 1500, confirmo mi ectópico. Por eso, acá, ¿cuál es la respuesta? Primero debo pedir mi beta hCG cuantitativo, ¿no? Cuantitativo. Acá nos hablan de una paciente con amenorrea que tiene dolor pélvico, ¿no es cierto? Sangrado, entonces una hemorragia de primer trimestre, y te dicen saco vitelino en la ecografía y no hay evidencia de actividad cardíaca. Entonces, si vemos que no hay evidencia de actividad cardíaca en un embarazo probable porque es una amenorrea de 12 semanas, entonces lo más probable es que estemos frente a un aborto retenido, ¿no? El famoso aborto frustro o aborto retenido, en el cual pues vamos a tener que el cuello está cerrado, como nos están indicando acá, y no hay actividad cardíaca, recuerden, no hay actividad cardíaca, ¿ya? Muy bien, entonces ese es el, el diagnóstico, un aborto retenido, un aborto frustro, ¿verdad? En este caso nos hablan de una paciente que tiene amenorrea, que tiene dolor y se choca, miren, ¿no? Miren esa hipotensión con taquicardia, con dolor difuso en el abdomen. Siempre que les hablen de una mujer en edad fértil, que ingresa chocada, que ingresa con un abdomen agudo, lo primero que deben sospechar es un embarazo ectópico complicado, roto, ¿no? Miren esa hipersensibilidad peritoneal. Y eso se produce porque el ectópico se rompe y da un hemoperitoneo. Entonces la sangre irrita el peritoneo, por eso da abdomen agudo con signos peritoneales, y como sangra, genera hipotensión, genera taquicardia, palidez, etc. Entonces hay que sospechar un ectópico roto o complicado, donde la conducta, recuerden, es la parotomía, Acá nos hablan una paciente que tiene siete semanas, presenta sangrado vaginal, o sea un hemorragia primer trimestre, con náuseas, vómitos, con útero aumentado para la edad gestacional, con beta hCG bien elevado y acá ya te dicen la ecografía, ¿no? En racimo de uvas, en panal de abejas, en tormenta de nieve. De qué estamos hablando? De una enfermedad trofoblástica, de una mola, ¿verdad? Un embarazo molar. Los datos son la altura uterina aumentada para la edad gestacional, los niveles de beta-HCG bien elevados. Y te están hablando de una complicación de la mola, que es la peremesis gravídica, porque también hay la tirotoxicosis, la toxemia, que es la preclampsia entre comillas del primer trimestre, o el también... En la presencia de quistes tecaluteínicos, ¿no? que son característicos del embarazo molar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hay que sacar ese embarazo molar. Pues, ¿Qué se hace cuando tiene menos de 12 semanas o el útero es menos de 12 centímetros? Un AMEU, un aspirado manual o ¿no? Porque cuando tiene más de 12 semanas, ahí se hace logrado con cureta aspirativa. Esa es la diferencia. Y recuerden la prueba de control o seguimiento que siempre les preguntan, que es el beta-hcg seriado, ¿no? Es la prueba de control. Pregunta directa, factor de riesgo más importante para embarazo ectópico, el factor de riesgo más importante que nos describen en este caso es el ectópico previo, ¿correcto? Porque hay factores de alto, moderado y bajo riesgo, ¿no? Y miren, dentro del alto tenemos el ectópico previo, que está a la cabeza, o la cirugía tubárica también, que tiene alto riesgo relativo, o la patología tubárica, todo lo que involucre la cirugía o infección tubárica obviamente es factor de riesgo, pero definitivamente el ectópico previo es el más importante, ¿correcto? El embarazo ectópico previo es el más importante, ¿ya? Ojo, acá no antecedente, ¿no? Sino infección o patología tubárica como tal, ¿ya? Muy bien, el DIU también es alto riesgo. Eh, también lo que viene a ser el EPI, ¿no? es moderado, miren, la infección tubárica es moderada, ¿ya? fumadora, etc. ¿no? Eh, eh, infertilidad, duchas vaginales, ya con menor riesgo relativo. ¿ya? Entonces la respuesta acá la D. Muy bien. En esta pregunta nos hablan de una mujer joven que ingresa con pérdida de conciencia, hipotensión, taquicardia, pálida, un abdomen doloroso y líquido en el fondo de saco. Recuerden, cuando una mujer joven ingresa a la emergencia chocada, o sea, hipotensa, taquicárdica, con un abdomen agudo, doloroso, pensar en un embarazo ectópico, ¿no es cierto? Un ectópico roto, un ectópico complicado. ¿Ya? Ese es el dato. Recuerden la triada del ectópico: amenorrea, dolor, hemorragia. Amenorrea, dolor, hemorragia. ¿No? O la triada también ecográfica: útero vacío, imagen paranexial y líquido en el fondo de saco. ¿No? Entonces ahí hay que sospechar. ¿no? O cuando ya se rompe, recuerden que el ectópico lo que genera es un hemoperitoneo. Y eso es lo que genera finalmente el abdomen agudo con signos peritoneales y como pierde sangre obviamente la paciente se choca no por eso mujer joven chocada con abdomen agudo doloroso pensar en un ectópico roto ya complicado donde la conducta es la parotomía recuerden la parotomía Muy bien, en esta pregunta nos hablan de una gestante de 28 semanas con dolor tipo contracción y sangrado, ¿no? Sangrado. Refiere que no siente movimiento de su bebé, cesárea hace 10 meses, al examen miren esa presión diastólica, 90, está elevada, ¿verdad? Y nos dice cuál sería el factor principal que está condicionando la complicación del actual embarazo. Si tienes en el tercer trimestre, como esta paciente, Dolor con hemorragia, lo primero que debes pensar es un desprendimiento prematuro de placenta, un abrupto placentario, un DPP. Y si recuerdan, el factor de riesgo más importante para DPP, ¿cuál es? Preclampsia. ¿Y cómo tiene la presión esta paciente? Elevada, la diastólica está elevada. Por eso acá la respuesta es el DPP, que, ¿no es cierto? ¿Cuál es el factor principal que está condicionando esta complicación, o sea, el DPP? el trastorno hipertensivo del embarazo. Recuerden que cuando tenemos un DPP el signo específico es la hipertonía, el útero leñoso, el útero ecurbolier, ese es el dato específico, ¿no? Eh, pero la clínica más frecuente es hemorragia con dolor, esa es la clínica más frecuente. Y el factor de riesgo que más identificamos, recuérdense, es el factor hipertensivo, o sea, la preeclampsia. ¿no? Hay otros factores, ¿no? como por ejemplo, eh, trauma obstétrico, eh, multípara, eh, añosa, eh, embarazo múltiple, RPM, son factores de riesgo para DPP, pero el más importante y el que más se reconoce, la preeclampsia. En esta pregunta nos hablan de una gestante de tercer trimestre que acude por sangrado vaginal. No refiere otras molestias, tiene antecedente de cesárea hace tres años. La presión está normal, los latidos en el feto normal, presentación flotante en la cuadra maniobra del ópol, o sea, no está encajada y no se constatan contracciones uterinas. Entonces, una hemorragia de tercer trimestre que no duele, el útero está blando, el bebito está bien. ¿Qué debes pensar? Placenta previa. Y te preguntan qué procedimiento está contraindicado. Lo que está contraindicado es el tacto vaginal. En general, ¿no? En un hemorragia en tercer trimestre o segunda mitad del embarazo, el tacto está contraindicado. ¿Qué deberíamos hacer? Ecografía transvaginal para localizar la placenta. Ese sería lo que deberíamos hacer. Y lo que no deberíamos hacer es tacto vaginal. Recuerden, ¿eh? en una hemorragia de tercer trimestre. Bien, en esta pregunta nos hablan de una multípara de 41 semanas que acude por contracciones uterinas de buena frecuencia, buena duración, buena intensidad, pero ojo, una placenta de inserción baja por ecografía. O sea, una, una placenta de grado 1, ¿no? Una placenta previa de grado 1 que es no oclusiva. Por lo tanto, le puedes dar chance vaginal, porque ya está término, siempre y cuando esté estable la paciente. O el sangrado sea mínimo, como es el que nos están describiendo. Sangrado mínimo está estable. Si es una placenta previa no oclusiva, podemos darle chance vaginal. ¿da? Porque miren, ya está en dilatación 7, cabeza baja, membranas íntegras. Entonces, ¿cuál sería el manejo adecuado? Dejar que progrese pues, la labor del parto. ¿no? Dejar que progrese, entonces ponemos bien venosa obviamente, porque hay cierto sangrado y es importante para reponer fluidos, volumen. Rompemos bolsa porque ya la cabeza está baja, está en fase activa, sin problema podemos romper bolsas, ¿no? Y esperar el parto vaginal, ¿no es cierto? Porque es una placenta previa no oclusiva con una paciente estable. Porque si fuera una placenta previa oclusiva, parcial o total, o la paciente está con bastante sangrado o está inestable, ahí ya no, pues. ahí la conducta es cesárea, ¿verdad? Y la conducta es cesárea, es diferente, ¿no? En este caso nos hablan de una gestante 39 semanas con dolor abdominal súbito y sangrado vaginal. Dolor abdominal súbito y sangrado vaginal. Cesárea anterior, se palpan partes fetales en abdomen. Hasta al inicio tú puedes haber pensado de un desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? Dolor de hemorragia en tercer trimestre, DPP. Muy bien, DPP, perfecto. Pero si te dan otro dato más, como por ejemplo, desaparecen las contracciones súbitamente, presentación alta, el feto se palpa fácil, como en este caso, ¿no? entonces ahí ya tú tienes que sospechar de rotura uterina, porque la rotura uterina también va con sangrado, más dolor en el tercer trimestre, pero te dan un dato adicional. Desaparecen las contracciones, el útero está hipotónico presentación alta, el feto se palpa fácil como si estuviera debajo de la piel, ese dato te debe hacer sospechar ya de rotura uterina. Porque para DPP te van a decir útero hipertónico, útero leñoso, útero de curbolier, ¿no es cierto? Eso es para DPP, ¿ya? Rotura de base previa, recuerden, es rompo membranas y aparece hemorragia más sufrimiento fetal. Si al romper membranas aparece sangrado con sufrimiento fetal, rotura de basa previa. Y bueno, la placenta previa es la típica hemorragia, sin dolor, útero blando, el bebito está bien, ¿no? No hay sufrimiento fetal, hay un, una conservación del bienestar fetal. En esta pregunta nos hablan de gestante de 36 semanas que presenta hemorragia vaginal, ¿correcto? Con útero contraído de manera persistente, ¿ya? hipertonicidad uterina, ya está, ¿no? Hemorragia con dolor, ¿qué es lo primero que debo pensar? Desprendimiento prematuro de placenta. Y te dan acá ya el signo específico, que es el útero hipertónico, el útero leñoso, el útero de curbolier para obviamente pensar ya sin duda en un desprendimiento prematuro de placenta. En este caso nos hablan una gestante de tercer trimestre, multípara cesareada, que presenta sangrado, sin dolor. Rápidamente, hemorragia indolora en una multípara cesareada anterior, ¿qué es lo que debo pensar? Placenta previa. Pues no, placenta previa. El bebito está bien porque no se altera el bienestar fetal, el útero está blando, no doloroso. Tienes que pensar en placenta previa. ¿Qué le vas a solicitar? Ecografía transvaginal para confirmar el diagnóstico, ¿verdad? Para localizar la placenta. Lo que está contraindicado es el tacto vaginal, pero para localizar la placenta sí pides ecografía transvaginal. DPP o abrupto placentario es la hemorragia con dolor, con sufrimiento fetal. Rotura de vasa previa es rompo membranas y aparece sangrado con sufrimiento fetal. Y rotura uterina cuando te dicen que el útero es tipotónico, desaparecen las contracciones, el feto se palpa fácil, presentación alta. Gestante 38 semanas que ingresa con dolor abdominal. Miren esa presión elevada, ¿no? Tono uterino aumentado. Miren, sufrimiento fetal. Entonces, cuando les hablen de este cuadro de dolor abdominal, de hipertonía uterina, de sufrimiento fetal, así no haya hemorragia, ustedes ya tienen que estar pensando en un DPP. La clínica más frecuente es dolor más hemorragia, es la más frecuente, pero la más específica es la hipertonía uterina, el llamado útero de curvoleiro, ¿ya? Con sufrimiento fetal y recuerden el factor de riesgo que más se identifica en un DPP que es la preeclampsia, ¿no? Miren ese, esta paciente que tiene cefalea, presión elevada, ¿no? Hay un trastorno hipertensivo de fondo que se está complicando con un DPP. ¿No? Porque al final también podría ser la clave preeclampsia con criterios de severidad ¿no? por la cefalea, por la presión sistólica que está bien elevada, 160. Pero no, no nos dan ese dato, marcamos DPP. En esta pregunta nos hablan de una gestante que tiene sangrado vaginal, no, moderado, ya, pero sin dolor, sin contracciones, o sea, el útero está blando y el bebito está bien, tiene un adecuado bienestar fetal. Cuando te hablan de una hemorragia donde el bebito está bien y no hay dolor, rápidamente, ¿en quién tienes que pensar? Placenta previa, pues, ¿no? Que es la causa más frecuente de hemorragia tercer trimestre Entonces te dicen ¿cuál es la conducta a seguir? ¿Qué hacemos? ecografía para confirmar tu diagnóstico, para localizar a la placenta, ¿no? Porque estás sospechando una placenta previa. Recuerden que está contraindicado el tacto, pero sí para localizar la placenta hay que hacer ecografía, para ver si es de grado 1, que es de inserción baja, grado 2, marginal, grado 3, oclusiva parcial y grado 4, oclusiva total, ¿no? Entonces recuerden el algoritmo muy importante en un hemorragia tercer trimestre, que si es indoloro con adecuado bienestar fetal, el bebito está bien, el útero está blando, no hay contracción, piensen en placenta previa. ¿da? Por el contrario, si es una hemorragia indolora, pero hay sufrimiento fetal, hay bradicardia, sobre todo después a la rotura de las membranas. Ese es el caso clínico típico. R rompes membranas y empieza a sangrar y empieza a haber sufrimiento fetal. Piensen en rotura de base previa. Ahora, si hay dolor con sufrimiento fetal, o sea, una hemorragia con dolor, con sufrimiento fetal, ya tienen que pensar en otros cuadros. Si el útero es hipertónico, el famoso útero leñoso, útero de Curbolier, pensar en DPP o abrupto placentario, pero si el útero es hipotónico, desaparecen las contracciones, el feto se palpa fácil, pensar en ruptura uterina, ¿no? Ese es el algoritmo que deben recordar principal factor de riesgo asociado a placenta previa la cirugía uterina a la cabeza la cesárea en base previa la inserción velamentosa del cordón o la placenta con lóbulo accesorio que es la placenta subcenturiata en dpp acuérdense de los estados hipertensivos no la preeclampsia. y en rotura la causa más frecuente en países desarrollados es la cirugía uterina es decir la cesárea y en países subdesarrollados es el parto traumático por ende, hemorragia indolora con adecuado bienestar fetal, pensamos en placenta previa y lo primero que debemos hacer es confirmar la localización de la placenta y eso lo hacemos con una ecografía. En esta pregunta nos hablan de, que una gesta, de una mujer que se ha sometido a miomectomía y queda embarazada. Entonces, ¿cuál es el riesgo? No. El riesgo es que cuando hay antecedentes de cirugía uterina, es que tiene más riesgo para hacer qué cosa? Ruptura. Dicho sea de paso, cuando una mujer tiene antecedente de miomectomía y queda embarazada, está contraindicado el parto vaginal por el aumento del riesgo de rotura uterina. ¿Qué hay que hacer? Programar la cesárea, ¿no? Igual, cuando tiene dos o más cesáreas segmentarias o una cesárea corporal, ya también el parto vaginal está contraindicado por el riesgo mayor de ruptura uterina, ¿no? Eso tienen que recordarse. Puerpera de seis días que acude por dolor, dolor vulvar y se observa tumoración de 3 centímetros. No hay signos de flogosis. ¿Cuál es la conducta? Lo que debemos sospechar ahí es un probable hematoma, ¿no? Si no hay signos de flogosis y solamente una tumoración dolorosa, probablemente hay un hematoma, por lo cual lo que debemos hacer es abrir y drenar. Cuando hay una colección, no es que se drena con aguja, jeringa con aguja, no. Hay que abrir y hay que drenar. ¿Ya? la epicirrafia que probablemente se haya formado por ahí un hematoma. ¿Mm? Esta paciente se le realiza episiotomía por feto microsómico en el puerperio, ¿no? A las dos horas, en la zona del episiorrafia, palidez marcada y un hematoma, miren, ¿ah? con hipotensión y taquicardia. Entonces, esos hematomas que se forman muchas veces pueden descompensar hemodinámicamente a la paciente, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué debemos hacer? Debridar y, y hacer hemostasia de esa hemorragia. Entonces, la conducta es drenaje. Debridamiento del hematoma, ¿correcto? Porque, como estamos viendo, está produciendo inestabilidad hemodinámica. Entonces hay que debridar, hay que drenar ese hematoma y hacer hemostasia. En esta pregunta que nos hablan de una hemorragia posparto, ¿no? en la cual debemos utilizar pues, masaje bimanual uterino, si es por atonía, fármacos uterotónicos como oxitocina, misoprostol, etc., también se utiliza ácido tranexámico. El ácido tranexámico, recuerden, es un fármaco ¿ya? que se emplea para los cuadros de hemorragia y que en el caso de la hemorragia posparto mejora el pronóstico. Porque cuando se aplica en las primeras horas, en las primeras tres horas, eh, mejora el pronóstico de la paciente, es decir, baja la mortalidad. ¿ya? Y se emplea por vía venosa, un gramo es la dosis inicial que se emplea, un gramo de ácido tranexámico, el famoso transamin, ¿no? para estos cuadros. ¿ya? Muy bien. En esta pregunta directa factor de riesgo para tonía uterina. Recuerden la atonía uterina es la principal causa de hemorragia posparto, ¿ya? Entonces, todo lo que sobredistiende el útero va a ser factor de riesgo para atonía. Entonces, embarazo múltiple, polidramnios, feto macrosómico, miomas intramurales, todo lo que distiende va a fatigar al músculo uterino, ¿ya? También otro factor de riesgo es la multiparidad gestante multípara, más riesgo de atonía uterina. También las infecciones, la colecistitis, la endometritis predisponen a atonía uterina y también el parto, el trabajo de parto prolongado, porque si un parto dura mucho el útero se va a fatigar. Entonces en el postparto que le queda relajarse y hace una atonía uterina. Por eso la respuesta acá es trabajo de parto prolongado, ¿no? porque no nos dan ningún cuadro de sobredistensión uterina o la multiparidad, ¿no es cierto? O las infecciones, que son los típicos factores de riesgo de atonía, ¿ya? Sino el trabajo de parto prolongado, que finalmente va a llevar en el postparto a la fatiga y que también va a generar atonía uterina. Muy bien, en esta pregunta nos hablan de una mujer que luego del expulsivo, o sea en el posparto, de un feto macrosómico en el porpero inmediato presenta sangrado vaginal abundante. O sea, estamos frente a una hemorragia posparto por un feto macrosómico. Esta hipotensa está taquicárdica, o sea que el sangrado es de considerable volumen. Y te dan el dato, ¿no? A nivel de la cicatriz umbilical se palpa útero blando. Pues ya te regalaron la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el diagnóstico si te dicen que el útero está sobre la cicatriz o por encima del ombligo o el útero está blando? atonía uterina, que es la principal causa de hemorragia postparto. Acuérdense de las cuatro TESA: atonía uterina, trauma del canal del parto, de retención de tejidos y trombina. Entonces recuerden que en atonía les van a decir útero blando, útero por encima del ombligo. Por el contrario, si te dicen que el útero está contraído, el útero está debajo del ombligo, entonces ya no es atonía. ¿Cuál es lo segundo que debo descartar? Trauma del canal del parto. Debo colocar valvas para ver lo más frecuente que es la laceración cervical. ¿no? Estos dos aparecen en las primeras 24 horas, es decir, en el propio inmediato. En cambio, cuando es tardío, Ahí tienes que pensar en retención de restos placentarios, porque es su causa más frecuente. ¿no? La causa más frecuente de hemorragia postparto inmediata es atonía uterina, pero tardío retención de restos placentarios, pasadas las 24 horas. ¿ya? Ahí está retención de restos, o lo más raro que es los problemas de coagulación. Acá nos hablan de una gestante que tiene náuseas, vómitos persistentes y nos dicen cuál es el fármaco de elección. Entonces, como nos dicen que hay náuseas, vómitos en el embarazo, podríamos catalogarlo como una hiperemesis gravídica, ¿no? Aunque no tiene, solo tenemos el criterio de que son persistentes. Pero recuerden que para hablar de hiperemesis gravídica es, nos tienen que decir pues que baja peso más de 5%, hay trastornos electrolíticos, etcétera, ¿no? Pero bueno, para las náuseas, vómitos, de primera línea en la gestante, en una gestante primer trimestre, recuerden que de primera línea se da piridoxina o vitamina B6. Es la primera línea como tratamiento en la hiperemesis. Luego pasamos ¿no? a inhibidores de dopamina como la metoclopramida, el diminidrato. ¿ya? Y último, cuando ya es refractario a todo, lo que damos es corticoides más, más eh, clorpromacina. ¿no? Corticoides más clorpromacina. El onda recuerden que está contraindicado en el primer trimestre, porque está asociado a defectos orofaciales. ¿no? Muy bien, entonces como antiemético el de primera línea es piridoxina. Y no se confundan con la vitamina B1, porque damos en la, en la hiperemesis vitamina B1 para prevenir la encefalopatía de Wernicke, Damos tiamina, no se confundan. Muy bien, nos dicen que se ha observado aumento de los casos de endometritis puerperal. Recuerden la triada de endometritis: fiebre a partir del segundo día del puerperio, útero subenvolucionado, loquios fétidos purulentos. La endometritis ¿no? muchas veces se asocia a malas condiciones de higiene, de asepsia, de antisepsia. Entonces, ¿qué medida nos ayudaría a prevenir estas infecciones? Un buen lavado de manos. Eh, si se va a someter a cesárea, profilaxis antibiótica, recuerden, con cefasolina una hora antes de la cesárea. Y también disminuir los tactos vaginales innecesarios, pues, lógicamente. Entonces, disminuyendo los tactos vaginales innecesarios, también vamos a disminuir lo que es la endometritis puerperal. Y muy importante, ¿eh? la endometritis poscesaria. La mejor forma de prevenirla es con profilaxis antibiótica. En esta pregunta nos hablan de una paciente puérpera de tres días por cesárea que tiene fiebre, que se palpa útero doloroso por encima del ombligo, útero subinvolucionado y loquios fétidos purulentos. Miren esa triada, fiebre a partir del segundo día del puerperio, útero subinvolucionado, loquios fétidos purulentos. ¿Qué debo sospechar? En una endometritis puerperal. Por lo tanto, ¿cuál será la conducta? Iniciar antibiótico, antibiótico terapia, ¿verdad? La endometritis tiene como principal causa los anaerobios, ¿ya? Por eso el esquema es clindamicina más gentamicina. Ese es el esquema para endometritis puerperal, ¿ya? Clinda más genta. 28 semanas, pielonefritis. ¿Cuál es la mejor manera de prevenir? La pielonefritis se trata con ceftraxona. Cuando es severa ya pipetazo, cuando es por e. Coli BLE positiva, carbapenems, ¿no es cierto? Acá te están hablando para prevenir la reinfección. Lo que se utiliza es cefalexina o también la nitrofurantoína 100 miligramos de forma diaria. ¿ya? Cefalexina, 250 miligramos, o nitrofurantoína 100 miligramos diario ya para evitar la reinfección cuando ya la paciente tuvo una pielonefritis, ¿ya? Muy bien. Mujer de 30 años, puerpera de dos semanas, consulta por fiebre, dolor, enriquecimiento, induración de la piel en mama derecha. Ojo, signo de flogosis en la mama con fiebre que debo sospechar una mastitis puerperal. La causa más frecuente es estafilococo aureus. Por lo tanto, debo dar antibiótico que cubra estafilococo como dicloxacilina, amoxicilina, si es alérgico a los beta-lactámicos, clindamicina y obviamente seguimiento clínico, ¿no? Porque si aparece por ahí un absceso, hay que drenar ese absceso puerperal, ¿ya? Entonces, ese es el manejo. Y ojo, no se contraindica la lactancia materna ¿eh? en una mastitis puerperal, puede todavía continuar la lactancia materna. No se suspende. Mucho cuidado con eso. Acá nos hablan de una paciente con sospecha de coriomnionitis, ¿correcto? Entonces, ¿qué hallazgo nos dicen en el líquido amniótico nos confirmaría el diagnóstico? ¿no? Porque te dicen antecedente de RPM con signos de infección: fiebre, irritabilidad uterina, taquicardia fetal. Entonces, si recuerden: fiebre, irritabilidad uterina, taquicardia fetal, taquicardia materna. Entonces, un RPM con signos de infección, mi sospecha es una coriomnionitis. Ahora el gol estándar es el estudio del líquido amniótico. ¿Qué vamos a encontrar en el líquido amniótico? Gran ocultivo positivo, leucocitos aumentados más de 50 o glucosa consumida menos de 30. Por eso acá la respuesta cuál es glucosa baja. Eso nos confirmaría el hecho de que hay infección, porque leucocitos deberían estar aumentados y la tinción gran ocultivo debería salir positiva. En esta pregunta nos dicen una puerpera poscesariada que, que presenta fiebre puerperal. Lo primero que debo pensar, porque es la infección más frecuente en el puerperio, es la endometritis, ¿no? Fiebre, útero subinvolucionado, loquios fétidos, ¿correcto? Pero me dice que no cede al tratamiento antibiótico. Generalmente, una endometritis, das clindamicina, gentamicina y resuelve a las 48-72 horas. Pero nos dice que no resuelve. El útero está aumentado, el abdomen doloroso a predominio de flanco derecho, ¿no? con resistencia por dolor. Entonces, cuando les dicen un cuadro infeccioso que no cede a tratamiento antibiótico, lo más probable es que se haya formado un absceso. Entonces, ese absceso va a hacer que la fiebre sea persistente, pues, ¿no? que no responda al manejo antibiótico. Entonces, lo que probablemente se va a tener que hacer es drenar de ese absceso. ¿Ya? drenaje de ese absceso eso ténganlo en cuenta entonces esa es una complicación de una endometritis ¿no? ¿Ya? entonces no es una endometritis como tal, porque la endometritis responde al tratamiento antibiótico sino es un absceso no igual puede pasar en una mastitis puerperal una mastitis puerperal, manejo antibiótico y resuelve, pero si nos dice que no responde al manejo antibiótico se palpa una masa fluctuante, entonces ya se forma un absceso puerperal donde ahí la conducta va a tener que ser drenaje, ¿no? del absceso Gestante de 10 semanas que en su cultivo revela lactobacillus. La presencia en un urocultivo de lactobacillus nos dice que está contaminado, doctores, contaminado. Esa es la traducción. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Repetir el urocultivo, ¿ya? Para diagnosticar bacteriuria sintomática. Ya que recuerden que la bacteriuria sintomática en gestantes requiere tratamiento antibiótico, ¿ya? Para evitar complicaciones la más importante, la piel o nefritis. Bien, en esta pregunta nos hablan una puérpera de dos días que tiene fiebre, que tiene útero subinvolucionado y doloroso. Recuerden la triada: fiebre a partir del segundo día, útero subinvolucionado, loquios fétidos purulentos. Tienes que descartar una endometritis puerperal, ¿correcto? Cuya causa más frecuente es por anaerobios y por eso el esquema terapéutico es clindamicina más gentamicina. ¿No? Acá nos hablan una gestante de 12 semanas que estuvo 7 días hospitalizada por fiebre, por dolor lumbar, molestias urinarias. Entonces, hasta ahí que pienso en una pielonefritis. Y nos dicen cuál es el manejo posterior. Entonces, le damos tratamiento antibiótico con cefalosporina de tercera o pipetazo, o si el cultivo nos dijo que era E. coli positiva con carbapenems, recuerden, le damos su terapia antibiótica. Tratamos la piel o nefritis, pero luego qué sigue? Dos cosas: hay que dar profilaxis y hay que pedir urocultivo mensual, ¿correcto? Urocultivo mensual. Y la profilaxis se hace generalmente se hace con nitrofurantoína, ya con nitrofurantoína 100 miligramos diario para prevenir un nuevo cuadro, ¿no? Y también pedir urocultivo de forma mensual. Porque recuerden que la causa de pielonefritis en gestantes tiene que ver muchas veces con la bacteriuria sintomática no tratada. Por eso hay que hacer cultivos mensuales. En esta pregunta nos hablan de una bacteriuria sintomática. ¿Por qué? Porque la paciente no tiene síntomas. Sin embargo, su urocultivo ha salido positivo. Chericha coli, más de 100.000, más de 10 a las 5. Entonces, eso se llama bacteriuria sintomática. ¿Qué debemos hacer? Darle tratamiento. ¿Por qué? Porque es una gestante. En las gestantes se trata la bacteriuria asintomática. ¿Ya? Recuerden los antibióticos que podemos utilizar. Los de elección son los beta-lactámicos, amoxicilina, cefalexina amoxicilina, eh, eh, nitrofurantoína ya como alternativa, o la fofomicina en dosis únicas que podemos utilizarlas. Entonces recuerden que en casos de bacteriuria sintomática hay que dar tratamientos a la gestante. ¿ya? De elección beta-lactánico, cefalexina, amoxicilina. Luego ya las alternativas como nitrofurantoína o fofomicina. Y este mismo tratamiento, recuerden que es también el mismo para cistitis, o sea ahí tú baja, no bacteriuria sintomática y cistitis tienen la misma pauta de tratamiento. Cuando ya es una pielonefritis ahí tenemos que aumentar, no una cefalosporina tercera como ceftraxona, no o pipetazo, no piperacilina tasobactancia es un cuadro severo o si la bacteria es ble positiva los carbapenem recuerden, ya pero en caso de bacteriuria sintomática esa es la pauta terapéutica. En este caso nos hablan de una puerpera, ¿no es cierto? Que tiene fiebre, fiebre a los 7 días, con signos de flogosis en la glándula mamaria. ¿Qué debemos sospechar? Fiebre con signos de flogosis a partir del segundo día, ¿no? Entonces eh, lo que debemos pensar es en una mastitis puerperal. Y justamente te preguntan cuál es el microorganismo más asociado. La causa más frecuente de mastitis o también te pueden decir de absceso puerperal es estafilococo aureus. Porque finalmente la, la mama es una glándula. ¿no? Y recuerden que el agente bacteriano que más infecta glándulas es el estafilococo aureus. ¿no? Por eso produce forúnculo, foliculitis, hidradenitis operativa, impetigo ampolloso, orzuelo, conjuntivitis bacteriana. Porque le gustan las glándulas. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, en esta pregunta que nos dicen gestante 31 semanas que acude por pérdida de líquido, se realiza amniocentesis y nos dicen, ¿qué encontraríamos en el líquido amniótico para eh, ver la infección o una probable infección entreterina, es decir, una corioamnionitis? ¿ya? Claro, si no encontramos eh, signos clínicos de infección como fiebre en el tercer trimestre, irritabilidad uterina, ¿no es cierto? La irritabilidad de tuerina, la taquicardia fetal, la taquicardia materna, que son los signos de infección, no encontramos nada de ello. A veces hay cuadros de corionionitis subclínicas. Entonces, en esas corionitis subclínicas, ¿no? que están dentro de un RPM, dentro de un parto pretérmino, ¿cómo confirmamos que hay una corionitis subclínica con el estudio de líquido amniótico? Entonces, en el estudio de líquido amniótico, que es el gol estándar para el diagnóstico de coreanionitis, ¿qué vamos a encontrar? Cultivo, tensión gran positiva, ¿no? o sea, el líquido contaminado. Otra alteración es la citoquímica, ¿no? los leucocitos están aumentados, ¿no? más de 50. Y la glucosa consumida, menos de 30. ¿ya? Entonces, acuérdense, eso: cultivo positivo, leucocitos aumentados, más de 50, y glucosa baja. Menos de 30. Por eso, acá la respuesta correcta es nivel bajo de glucosa. Nos confirmaría, al igual que los leucocitos aumentados o el cultivo gran positivo, una corioamnionitis. En esta pregunta nos hablan de una gestante en trabajo de parto que tiene infección por COVID-19. Entonces, ¿qué hacemos? No? ¿Cuál es la medida a tomar para evitar el riesgo de contagio? Recuerden que la, la vía de contagio principal es la fuente respiratoria, por las gotitas de flujo. Entonces, esa es la principal fuente, areosoles. ¿no? Pero la transmisión por lactancia materna es improbable. La transmisión vertical es improbable en el caso de la infección por coronavirus. ¿Ya? Eso acuérdense. Entonces, la principal forma de transmisión es por vía respiratoria. Por eso, ¿qué debería hacer la mamá? Uso de mascarilla de forma permanente, ¿ya? para justamente evitar ese contacto con las gotitas respiratorias. Porque ni la lactancia materna ni la transmisión vertical han demostrado ¿no? que sean una fuente de transmisión de este virus de tipo ARN. Muy bien, en este caso nos dicen una paciente que tiene aumento del gasto cardíaco y disminución de la viscosidad sanguínea. El feto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la mamá es RH negativa. Entonces, eso nos da riesgo a pensar de la incompatibilidad, la isoinmunización RH, cuya complicación, porque produce hemólisis, es la anemia en el feto. Justamente es lo que debemos descartar, ¿no? El aumento del gasto, la disminución de la viscosidad, es decir, del hematocrito, al disminuir la sangre es más fluida y por lo tanto es más rápida la velocidad, ¿no? Entonces, al tener alto gasto, disminución de viscosidad, debemos descartar en el feto anemia. Por eso, si te preguntan cuál es la prueba, prueba que de manera no invasiva te va a decir que el feto tiene anemia, es el ecodoppler de la arteria cerebral media, midiendo la velocidad de flujo sistólico. Eso vas a medir. ¿No? Como disminuye la viscosidad, esta velocidad aumenta y eso nos confirma que tiene anemia o nos dice que tiene anemia, ¿no? Porque la prueba confirmatoria es la prueba invasiva, que es la, en este caso, la cordocentesis, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Nos dicen que al realizar un legrado por aborto incompleto hay una perforación ¿no? y no hay evidencia de sangrado activo externo. Y nos preguntan, ¿cuál es la conducta a seguir? La perforación del útero puede ser parcial o total. Y cuando es parcial, simplemente se hace control de funciones vitales, manejo expectante. En cambio, cuando la perforación es total, hay que operar. Y cuando sospechamos de una perforación total, cuando nos dicen que hay sangrado activo severo, cuando hay dolor persistente severo, no, con irritación peritoneal, eh, cuando se ha utilizado una cureta aspirativa, entonces en esos casos debemos sospechar de una perforación total, la cual va a tener que ir a cirugía. Si está estable la paciente, la paroscopía. Si está inestable, la parotomía. Correcto. Ya está. Pregunta: ¿en este caso nos dicen que hay sangrado activo severo, que hay irritación peritoneal o que se ha utilizado una cureta aspirativa? No. Por lo tanto, lo más probable es que haya sido una perforación parcial. Por lo tanto, manejo expectante, control de funciones vitales. Acá nos hablan de los pasos de un proceso de parto, ¿ya? Entonces recuerden, los pasos vienen a ser acomodación, acá viene el encajamiento, porque se tiene que encajar la cabeza, o sea, el diámetro biparietal llegar a las espinas ciáticas, luego viene el descenso con la flexión, el bebito desciende la cabeza y flexiona la cabeza, luego viene la rotación interna o intrapélvica, y luego viene la extensión que también se conoce con el nombre de desprendimiento. ¿ya? Entonces esas son las secuencias. Acomodación, encajamiento, descenso con flexión de la cabeza, rotación interna, y luego viene extensión de la cabeza, que también se conoce con el nombre de desprendimiento, y luego viene la rotación externa o restitución de la cabeza, y finalmente la salida de los hombros en el expulsivo. Esos son los pasos en un trabajo de parto. Acuérdense el orden, muy importante, ¿ya? En esta pregunta nos hablan sobre una paciente que está en trabajo de parto, dilatación 5, borrado 80, y nos dicen en el partograma, para que se considere que se ha alcanzado la línea de acción, cuántas horas debe permanecer la paciente en la misma dilatación. Entonces recuerda que a partir de 4 centímetros se empieza a construir la famosa línea de alerta, ¿no? La línea de alerta en el partograma. Ahora. Si permanece en una misma dilatación por cuatro horas, es ahí donde se empieza a construir la llamada línea de acción, ¿ya? Recuerden ese entonces. Entonces, ¿cuántas horas debe permanecer en una misma dilatación para decir que es ya línea de acción, no es cierto? En, en esa misma dilatación, cuatro horas, cuatro horas, ¿da? En el manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto, o sea, estamos hablando del alumbramiento activo dirigido que recomienda la OMS para evitar la hemorragia postparto, ¿cuál es el fármaco que se emplea? Es una pregunta sencilla, ¿no? Porque recuerden que para prevenir y tratar la tonía uterina, el fármaco de elección, el uterotónico tónico de elección, es la oxitocina. ¿Ya? En el caso de la prevención, que es el alumbramiento activo dirigido, se utiliza una ampolla de oxitocina, ¿no? 10 unidades por vía intramuscular, también puede ser por vía endovenosa o también a través de la vena umbilical, también se puede inyectar. Oxitocina, ¿no? que es la droga de elección para prevención, pero también para tratamiento. En esta pregunta nos hablan de una gestante de 28 semanas que tiene contracciones regulares, ¿no es cierto? Su primer hijo, o sea, tiene antecedente de parto prematuro, buena dinámica y miren cómo están los cambios cervicales. Cuando te dicen que la gestante tiene menos de 37 semanas, tiene buena dinámica regular, intensa, y si la dilatación es menos de 2 centímetros o el borramiento menor del 50%, esa es una amenaza de parto pretérmino. Pero si por el contrario te dicen que la dilatación es más de 2 centímetros o el borramiento más del 50%, ese es ya un parto pretérmino. O sea, estamos frente a un parto pretérmino. No es una amenaza, es un parto pretérmino ya por las condiciones que tiene el cuello. ¿Ya? Recuerden. La incompetencia cervical es la causa más frecuente de abortos tardíos o partos inmaduros, ¿no? Se pierde el producto sin dolor porque el cuello se dilata sin dolor, ojo, es sin dolor. Muy bien, en esta pregunta nos hablan de una primigesta de 32 semanas que tiene dolor, pérdida de moco, etcétera. Buenas contracciones, de buena intensidad, regulares, latidos fetales normales y el tacto cervix blando, dilatado uno y hay cambios y membranas íntegras. ¿Cuál es la conducta a seguir? Entonces, estamos hablando acá de una amenaza de parto pretérmino, ¿no? Porque tiene menos de 37 semanas, tiene buena dinámica, pero no hay cambios macroscópicos. O sea, la dilatación es menos de 2 centímetros, no nos hablan del borramiento. Entonces, es una amenaza de parto prematuro. Y nos preguntan cuál es la conducta. ¿Qué hacemos en una amenaza? O en general, en un parto prematuro, de alto riesgo, deberíamos dar maduración y tocolíticos, sobre todo cuando tiene menos de 34 semanas. Porque si tuviera más de 34 semanas, dejamos que progrese la labor del parto. Observamos cuando tiene más de 34 semanas, porque el pulmón ya está maduro. Pero cuando tiene menos de 34, no, no lo podemos dejar, porque si no va a haber inmadurez pulmonar y se puede morir el producto. Por eso acá la conducta, cuando tiene un parto prematuro, una amenaza entre las 24 y 34 semanas, es dar maduración pulmonar con corticoides betametasona dexametasona en un ciclo único de 48 horas más tu terapia tocolítica a base de nifedipino no nifedipino ya muy bien En esta pregunta nos hablan de una gestante 29 años con 30 semanas que tiene contracciones uterinas regulares, pero la dilatación está en un, un centímetro. ¿no? Entonces hasta ahí podemos hablar de una amenaza de parto pretérmino, ¿no? porque tiene menos de 37 semanas, buenas contracciones, pero los cambios cervicales son pobres. Dilatación menos de 2 centímetros, borramiento menos del 50%. Amenaza de parto pretérmino, ¿no? porque si fuera por encima de esos valores sería un parto prematuro. Ya, ¿no? Pero acá, al margen ¿no? de que estamos hablando de una amenaza de parto prematuro, el sulfato de magnesio, ¿no? ¿para qué sirve? Entonces, cuando tú hablas de parto prematuro, ¿te acuerdas de tocolíticos como nifedipino, indometacina, ¿no? betamiméticos, eh, atosiban, que es el antagonista a oxitocina? Maduración pulmonar, ¿no? ¿Te acuerdas? Cuando está entre las 24 y 34 semanas, con beta-metasona, dexametasona. Pero también te debes acordar del neuroprotector, que es el sulfato de magnesio, que se recomienda en gestaciones menores de 32 semanas. Entonces, ¿para qué damos sulfato de magnesio en un parto prematuro? Como neuroprotector. Porque baja el riesgo de parálisis cerebral. ¿Ya? Baja el riesgo de parálisis cerebral. ¿Ya? Ese es el dato básicamente de indicar sulfato de magnesio en un parto, en una amenaza de parto prematuro menor de 32 semanas. Acá nos hablan de prevención de preeclampsia, ¿no? Miren, una primigesta, segundigesta, perdón, en el primer trimestre con sobrepeso, con lupus, tiene factores. El lupus es un factor de riesgo mayor para preeclampsia. ¿No? Antecedente de preeclampsia severa, o sea, ya tiene dos factores de riesgo mayores. Entonces, eso quiero que te acuerdes. ¿Cuáles son los factores de riesgo mayores para preeclampsia? Preeclampsia previa, hipertensión crónica, diabetes, enfermedad renal crónica y problemas inmunológicos como lupus o SAF. Y algunos también consideran el embarazo múltiple. Entonces acuérdate esos porque son factores de riesgo mayores para preeclampsia. Y basta que tengas un factor de riesgo mayor clínico para recomendar la profilaxis. ¿Y con qué se recomienda la profilaxis? Con aspirina, a dosis bajas, 150 miligramos. Hay que iniciarlo lo más pronto, a partir de las 12 semanas, hasta que llegue a término. Ya, esa es la conducta para prevenir preeclampsia en pacientes de alto riesgo. En esta pregunta nos hablan de una primigesta de 33 semanas que tiene cefalea, tiene hipertensión, tiene anemia y miren las plaquetas, menos de 100.000. Miren el TGO, más de 70. Miren el LDH, más de 600. Y miren, tiene tositos. O sea, nos están hablando del famoso síndrome de gel. Acuérdense de ese síndrome de gel. Te dicen que le dan nifedipino y no hay respuesta. Mal pronóstico, ¿verdad? No está respondiendo a la terapia antihipertensiva. Entonces, cuando hay una preeclampsia y que se está complicando con síndrome de gel, rápidamente lo que debemos hacer, doctores, es finalizar de forma inmediata el embarazo. Eso es lo que debemos hacer, porque mantener el embarazo es más riesgoso. Pues la conducta es finalizar. Doctor, ¿y la B? Bueno, la B es complementario. Porque recuerden que en una preeclampsia con criterios de severidad, controlamos la presión, damos sulfato de magnesio y lo más importante, terminar el embarazo. Eso es lo más importante, terminar de forma inmediata el embarazo. Entonces, acá la B no es, es correcto, hay que darle antihipertensivos, sí, pero ojo que ya no ha respondido a nifedipino, hay que darle o hay que agregarle otros antihipertensivos. Darle sulfato de magnesio también para prevenir las convulsiones, para prevenir la eclampsia. Entonces, la B es correcta hasta cierto punto. Pero si me dan a escoger entre la B y la C, la D, perdón, la D es más correcta. Porque en un síndrome de gel tú tienes que pensar eso: terminar el embarazo de forma inmediata. Porque estás hablando de una preeclampsia severa, complicada con síndrome de gel. Entonces, definitivamente, finalizar es lo más importante, es lo más adecuado. Recuérdate los criterios de gel: hemólisis microangiopática por esquistocitos. Bilirrubina indirecta más de 1.2, elevación de enzimas hepáticas, TGO más de 70, LDH más de 600 y plaquetas bajas, plaquetas menos de 100, 1000. Acá nos hablan de una gestación de 35 semanas con cefalea, con ganancia excesiva de peso, ¿no es cierto? Eh, tiene sangrado vaginal escaso, no hay control prenatal, tuvo control prenatal a las 20 semanas y normal. Acá lo que nos llama la atención es el síntoma premonitorio, la cefalea, ¿no es cierto? Síntoma premonitorio. Entonces, ¿cuál es la conducta inmediata a seguir? Lo que debemos descartar es un estado hiper... Tensivo, que incluso se está complicando probablemente con un DPP, porque nos dice que ha presentado sangrado escaso. Bueno, eso hay que descartarlo. Pero recuerden que si nos hablan de síntomas premonitorios en un embarazo, cefalea, escotomas, dolor abdominal, debemos descartar un trastorno hipertensivo. Entonces, ¿cuál es el perfil que deberíamos pedir en una sospecha de preeclampsia? Control de funciones vitales para medir la presión arterial, su analítica de sangre para ver. Cómo está la hemoglobina, cómo están las plaquetas, ¿no es cierto? Y el perfil hepático para ver las transaminas, porque eso nos puede ayudar a aclarar el diagnóstico de una preeclampsia, ¿verdad? En esta pregunta nos hablan de una gestante 34 semanas con cefalea y miren la presión cuánto está, 140-90, o sea, hipertensa, ¿no? Con cefalea, con proteinuria, bueno, negativa, ¿no? Negativa, porque positiva es más de 300 miligramos. Pero al decirnos que ya tiene presión alta, con síntoma premonitorio como la cefalea, recuerden que puedes definir preclampsia, en ausencia de proteinuria. Pero ¿cuándo? Cuando tienes síntomas premonitorios como la cefalea, el escotoma, el dolor abdominal, cuando tienes plaquetopenia, cuando tienes creatinina más de 1,1, cuando tienes eh, transaminasas aumentadas al doble o edema UE-pulmón. Acuérdense de esos cinco, porque esos cinco te definen preeclampsia en ausencia de proteinuria. ¿ya? Entonces, esta es una preeclampsia típica, ¿no? porque no tiene proteinuria positiva, pero tiene tus síntomas premonitorios y tiene tu creatinina más de 1,1. Y esos cinco factores que te estoy describiendo también te definen lo que es la severidad. Por lo tanto, este es un caso de preeclampsia con criterio de severidad porque tiene síntomas premonitorio y tiene la creatinina más de 1.1, Entonces, de este caso quiero que te recuerdes esto, la famosa clave azul. Mira, estos cinco que ves de azul, los síntomas premonitorios, cefalea, tomas, acá faltó dolor abdominal en epigastro, en el derecho. Craninina más de 1,1, plaquetas menos de 100.000, TGO al doble, más de 70, o edema U de pulmón. Estos 5 te definen preeclampsia en ausencia de proteinuria. Eso es un concepto que debes eh, recordar. Diagnostican preeclampsia en ausencia de proteinuria, como era nuestro caso. ¿no? Tenía presión elevada, tenía cefalea, no proteinuria negativa, pero tenía cefalea y tenía creatinina más de 1. Entonces te definen preeclampsia, así no tenga proteinuria. Pero también estos cinco que te definen preeclampsia en ausencia de proteinuria son criterios de severidad. Esos mismos cinco, porque eso es importante que te recuerdes estos cinco. Porque te definen preeclampsia en ausencia de proteinuria y también te dicen que es severa. Ahora, dentro de los criterios de severidad le vas a agregar dos más: la eclampsia, que es la convulsión tónico-clónica generalizada, o la presión muy elevada sistólica más de 160 diastólica más de 110, ¿ya? Entonces, de esa manera tienen que recordarse. Esto es básico, fundamental, ¿ya? Por eso acá, cefalea, presión alta, pero la proteinuria es negativa, sigue siendo preeclampsia, porque tiene cefalea y tiene creatinina más de 1.1, y estos dos factores que te definen preeclampsia, ausencia de proteinuria, son también criterios de severidad. Por eso la respuesta es preeclampsia con signos de severidad. En esta pregunta nos hablan de una gestante en el primer trimestre que se le hace el test integrado para predicción de preclampsia, ¿no? Que es monitoreo de la presión, Doppler de arteria uterina, ¿correcto? Factores bioquímicos, ¿ya? Como el sFlt1, el factor de crecimiento placentario. Entonces, el test integrado es medir la presión, Doppler de arteria uterina y medidores bioquímicos. Se le hace ese ese monitoreo, esa, ese factor predictor, si sale positivo, entonces quiere decir que tiene alto riesgo de hacer preeclampsia, ¿Y cómo prevenimos? Cuando hay alto riesgo de preeclampsia la mejor forma es con ácido acetil salicílico, a dosis bajas. La dosis que se recomienda es 150 miligramos por día. Y empezarlo lo más temprano, a partir de las 12 semanas. A partir de las 12 semanas en adelante deberíamos empezar la famosa aspirina. ¿no? Eh, hasta que llegue a término. ¿ya? Entonces, esto lo recomendamos para prevenir preeclampsia, sobre todo cuando tiene factores predictores. ¿ya? Y dentro de los clínicos, acuérdate, ¿no? tenemos los factores de alto riesgo para preeclampsia, como la preeclampsia previa, como la hipertensión crónica, como la diabetes, como la enfermedad renal o patologías autoinmunes como lupus o SAF ¿no? o embarazo múltiple. Entonces, basta que tenga un factor de riesgo mayor. Para darle aspirina, para prevenir. O dos menores o dos moderados, ¿no? Como es la nuliparidad, la obesidad, historia familiar de preeclampsia, la edad, etc. ¿Ya? Entonces, o un mayor o dos factores moderados para indicar aspirina. ¿ya? En esta pregunta nos hablan sobre una paciente que ingresa por convulsiones generalizadas por eclampsia, ¿no? Presión muy elevada, recibe fármacos y luego tiene disminución de reflejos osteotendinosos. Rápidamente si hablamos de eclampsia es porque vamos a medicar el anticonvulsivante de elección, ¿no? El fármaco que previene y trata las convulsiones en gestantes con preeclampsia que es el sulfato de magnesio, al 20%, ¿no? el protocolo de SIBAI, que nos dice 6 gramos en bol endovenoso y luego 2 gramos por hora en infusión continua. Y cuando damos sulfato de magnesio, tienes que controlar tres cosas, acuérdate, reflejos, frecuencia respiratoria y diuresis, porque cuando se alteran estos parámetros, o bien suspendemos el sulfato por el riesgo de intoxicación. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene oliguria, suspende el sulfato porque se ve intoxicar. Si la paciente empieza a disminuir los reflejos osteotendinosos, ese es el primer signo de intoxicación. O cuando ya aparece ¿no? porque la frecuencia respiratoria empieza a deprimirse también. Entonces, son signos de intoxicación por sulfato de magnesio. Entonces, al decirte acá que recibió fármacos y luego los reflejos estaban disminuidos, es porque se intoxicó por este fármaco. Entonces, ¿qué fármaco es el causante de eso? El famoso sulfato de magnesio, ¿no? Es una intoxicación. Ya que la hiporreflexia es el primer signo de intoxicación. ¿Cuál es el antídoto? Acuérdate, gluconato de calcio es el antídoto. En esta pregunta nos dicen 33 semanas que acude al centro de salud, refiere pérdida de líquido, no se evidencia contracciones, al tacto el cuello no está dilatado, pero sí reblandecido y se observa líquido amniótico claro. Entonces estamos hablando frente a un RPM, ¿de cuánto? De 33 semanas, donde todavía el pulmón está inmaduro, inmaduro. Entonces, ¿le vas a dar tocolíticos? No, pues, si te dice que no hay contracciones, ¿Para qué le das tocólisis? Ya ahí la alternativa A se cae. La B, maduración pulmonar, sí, porque tiene menos de 34 semanas con corticoides. Profilaxis, sí, porque es un RPM, ampicilina, eritromicina. Y referencia a un centro de mayor complejidad, porque miren, es un centro de salud y vas a atender a un feto prematuro. Entonces debes derivarlo a un centro de mayor complejidad. Esa es la respuesta correcta. Neuroprotección con sulfato de magnesio, correcto, pero es en menores de 32 semanas. Ya ahí se cae. La de profilaxis antibiótica sí y dejar que evolucione espontáneamente el trabajo, no. O sea, lo, lo correcto es dejar que esté latente, ¿no? O sea, que demore más el embarazo hasta que madure el pulmón. Eso es lo, lo más adecuado, ya. Y ahí tiene que ver con la latencia del parto la profilaxis antibiótica, que también ayuda, ya. Entonces la respuesta más correcta es la alternativa B. ¿Cuál de las siguientes patologías incrementa el riesgo de RPM, y parto pretérmino? Que van asociados, ¿no? El RPM con parto pretérmino. Entonces, uno de los factores más importantes, recuerden, son las infecciones. ¿Ya? Las infecciones como, por ejemplo, la vaginosis bacteriana, la bacteriuria sintomática, la infección por gonococo, por clamidia y también tricomona. ¿Correcto? Esas son las infecciones que... Recuerden, es la etiología, el factor más asociado a RPM a parto pretérmino. ¿no? Entonces, acá, ¿cuál de las siguientes patologías incrementa el riesgo de RPM a parto pretérmino? De las que hemos comentado, está la vaginitis por tricomona. Pues no, por tricomona. Porque cistitis, más que la cistitis, es la bacteriuria sintomática. Ojo, bacteriuria sintomática. O la vaginosis bacteriana. ¿ya? Entonces, por ahí no se confundan con ese dato. you